Hola, queridos amigos, hijos e hijas de la noche, bienvenidos sean a un episodio más de Monstruoso Podcast. Nos encontramos en las instalaciones de la AMI, es decir, Asociación Mexicana de Investigación Paranormal, con un invitado de lujo, Antonio Zamudio, que en un segundo se los voy a presentar. Antes de comenzar, les recuerdo que le den like al video, se suscriban al canal, que sigan al invitado en sus redes, que ahorita se las voy a poner y ahorita nos va a decir cuáles son. Y que me sigan en mi canal secundario de YouTube, en mis redes sociales, los links para que compren mis libros, mi WhatsApp y mi correo electrónico. Por si quieren compartir alguna experiencia paranormal, lo encuentran absolutamente todo en la descripción del video. Ahora sí, vamos a pasar con la presentación de nuestro amigo Antonio Zamudio, nuestro invitado de hoy con el director general Antonio Zamudio, un invitado, de lujo, amigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptarnos aquí, aceptarnos la invitación y por recibirnos aquí. Nombre no, a ti, Rex, muchísimas gracias, son bienvenidos siempre. Muchísimas gracias. Que bueno, amigo, para, si hay alguien que no te conozca, por favor, preséntate y en donde te podemos escuchar. Claro que sí, aquí yo estoy con, compa... no sé crean que es grosería, pero justo siempre subo, cada vez que me encuentro con un gran amigo para colaborar, gracias. subo en las redes sociales de la agencia. Que son Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. En Facebook la verificada es la nuestra. Y pues así van a encontrar a la Agencia Mexicana o a Mi Paranormal. ¿Quién es Antonio Zamudio? ¿Esa es la pregunta? Por favor. Okay. ¿Y, y qué, a, qué, a qué se dedica la, la agencia? ¿Cuál es su, su mayor tarea? Venga, eh, Antonio Zamudio es un estudioso, eh, gran apasionado del tema paranormal. Por, por ahora sí que más que por decisión, por convicción, porque me sucedieron cosas muy extrañas a mí desde niño, y fue como una manera, una, una forma de empezar a buscarle una explicación científica racional okay. a aquel niño de cuatro años que vivió con cosas así súper extremas y raras, ¿no? Entonces, sí por convicción, más que por decisión, okay. porque yo recuerdo mucho la frase que me dijo mi padre cuando yo tenía cuatro cuatro años de edad y que me despertaba terriblemente en la madrugada y espantado, ofuscado por cosas que me pasaban y que no entendía. Mi padre me iba a decir, fue un baluarte para mí muy importante porque me iba a decir, todo aquello que te aterra debe tener una explicación. Sí. Búscala. Ok. Gran consejo. Gran consejo. Entonces me quedó súper grabado y, y pues dije, bueno, ya al toro por los cuernos. Uh -huh. Más allá de, de seguirme espantando, más allá de seguir viendo si había algo debajo de mi cama o... Que las sensaciones eran esas, o sea, yo, claro. yo te recuerdo como sensaciones de esas, de... No te asomes debajo de la cama, uh -huh. no veas hacia el pasillo, ¿no? Este... No apaguen la luz, por ejemplo, ¿no? No veas abajo de la cama, ¿no? Casi sí, casi. Sí, no, no, no. Y era... Y no solamente es terrible por el hecho de que estés pues, es un chavito, sino porque también cómo... Cómo lo expresas. Uh -huh. La mayor parte de las personas, por eso nos, nosotros como agencia, que ahí deviene el concepto del por qué les voy a explicar, por qué nos dedicamos a esto. Deviene de ahí, de ser empático con un niño que posiblemente está viviendo con un fenómeno que no puede explicar. Así es. Y que también sus padres no saben cómo entender o comprender lo que está sucediendo con su hijo. Entonces, básicamente, inicié la agencia porque dije... Me veo reflejado o empático con aquellos niños que también necesitan ayuda con estos temas. Claro, amigo, porque es, eso <coughs> es un tema que, bueno, ahorita está muy de moda, ¿no? El rollo este de la salud mental y todo esto. Ya todos conocimos o todos fuimos el niño que íbamos al, al psicólogo, al pedagogo, ¿no? Sí, claro. Pero como dices, hay temas que siento que en la, en la sociedad actual, sobre todo en la sociedad occidental, es como muy dejado de lado, ¿no? Sí. Y, y todos dejamos de fuera esos temas. ¿Sabes es qué pasa, Rix? Que Hoy, hoy, hay que tener mucho cuidado ahí afuera porque hoy hay mucho charlatán afuera. Sin duda. Y, y siempre, nunca falla. Y lamentablemente luego grandes partners, amigos míos, llegan a caer en darle voz a esos charlatanes. Tristemente, sí. Y eso es muy delicado porque también, ojo, por el hecho de incluso pues, tenerlo en tu podcast account, ya eres parte del problema, uh -huh. ¿sabes? Así es. Y lo acabas de decir así muy, muy bien. Los falsos psicólogos, porque también afuera hay falsos psicólogos que se ostentan como psicólogos y que putas aventaron tal vez un, un buen podcast con un gran psicólogo, posiblemente, o, o se aventaron tal vez una película que se trató de alguna psicopatología, y de repente se engancharon en el tema y dijeron, pues voy a empezar a leer. Y creen que leyendo se hacen psicólogos. Sí, sí, definitivamente no es así. No, pues no. <laughs> La bronca es cuando tú crees poder atender a una persona con un padecimiento y crees tú poder hacer un diagnóstico. Yo lo, yo lo dije en el podcast que nosotros tenemos en el canal de los agentes de negro. Suscríbanse. Así es, así. vayan a suscribirse a su <laughs> canal. Ahí, aquí va a estar <laughs> etiquetado en el título sí. del video. Gracias, amigo. Entonces, yo le dije, a ver. Yo, por, por academia, estudié psicología, pero ojo, a mí la, el sustento o la formación de la academia psicológica me da un parámetro muy distinto a la percepción de cómo veo los fenómenos paranormales. Uh -huh. Yo los analizo bajo esa, ese principio y no estoy alejado, perdón, de la realidad, porque la parapsicología, muchos allá afuera se ostentan, son bien, también son bien cagados, porque yo soy parapsicólogo. Le dices, ok, a ver, güey, ¿qué estudia? ¿Cuál es la tesis que tú manejas, no? Y se quedan, ¿cómo que tesis? No, pues ya me dijiste todo, cabrón, ¿no? Exactamente. O sea, la, la parapsicología, la base estructural, base, es la psicología. Así es. No por eso se llama, hasta por la pura pinche palabra, cabrón, <laughs> parapsicología. Así ¿no? es. Y de repente hay gente que no tiene ni puta idea, güey, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo sí les le hice cambiar, a ver, nosotros somos investigadores paranormales, abocamos la Academia de la Psicología porque tienes que abocarla dentro de un estudio de parapsicología. El estudio de la parapsicología, que es las capacidades psicodesarrolladas del individuo. Así es. Y el estudio es, a ver, un individuo que tiene una interacción posible con una entidad fantasmal debe tener un psicodesarrollo de, 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 de una facultad sensorial uh -huh. que tienes que definirla. Y una vez que la defines, tienes que analizarla qué tipo de psicodesarrollo tiene. ¿Hasta qué grado está desbalagada? ¿Cómo, cómo reacciona su, su, pre, su propia psique ante una manifestación de una aparición, por ejemplo? Así es. O ante una manifestación de una criatura, por ejemplo. Exacto. ¿No? Sí. ¿Cómo lo percibe el, el individuo? Y eso, para que lo sepan todos, esa es la base estructural o la tesis de la agencia. Pero la agencia no va afuera, Rex, diciendo, eh, somos psicólogos. No, uh -huh. No ni terapeutas ni nada de eso. Así es. ¿Abocamos? Sí, porque es un principio. Claro. Pero también la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal tiene colaboradores psiquiatras. Uh -huh. Que ellos sí son psiquiatras. Uh -huh. Entonces nosotros jamás decimos, no hey, somos psiquiatra o psicólogo, no." O sea, sí tengo la academia, sí. Pero ante los los casos de la agencia, soy un investigador más. Muy bien. Eso, qué, qué bueno que lo toques, amigo, porque justamente en muchos videos seguro, seguramente va a haber en los comentarios que me saca, salga a decir, eh, no es por hacerte la barba, amigo, no, pero no, no. eres el primero, no digo que el único que exista, pero el primer investigador paranormal que veo que se toma con seriedad las cosas, que no lo veo como alguien que quiere vender vistas o que quiere, quiere vender views, ¿no? Claro. Entonces... Antes de comenzar con los temas ya de lleno que vamos a tocar hoy, que mayormente estamos platicando ahorita, va a ser brujería y todo esto, nahualismo que les encanta y a mí también, y Antonio tiene muchísimos casos, eh, quisiera preguntarte, porque tengo la duda personal, ¿cómo, o sea, la mayoría, los que pasamos por lo menos por la prepa, conocemos eh, lo que es el método científico? Sí. De, de observación. Eh, sí, sí, sí. El eso, tratamiento ¿no? mediante la observación, exacto. Y hipótesis. Formulas una hipótesis antes eh, de la teoría. ¿eh? Exactamente. Muchos es que en teoría no, es teoría, güey. Eh. Es hipótesis. Exacto, no exacto. gracias, gracias. Sí, es claro. Lo que mucha gente no... sí, y no. yo siempre les digo, no son teorías conspirativas, no, son hipótesis. Son hipótesis. Porque son cosas que tú te, te dedujiste La teoría ya es cuando ya estás al, al final. Por eso. Formulas una teoría en, con base a la investigación. Exacto. No puedes formularla si todavía estás en el desarrollo de investigación. No mamen. Una teoría es comprobable. Sí. Y justamente, <laughs> agarrándonos de ese hilo, quería preguntarte, amigo, ¿cómo es un proceso de investigación paranormal? Porque hay muchos fenómenos que no pueden ser observables. Entonces, ¿cómo, sí, no, ¿cómo claro. le hacen ustedes? O sea, ¿cuál es el proceso? Dependiendo del fenómeno. Okay. Es, es decir, a ver, por ejemplo, yo te di una, una base. Uh -huh. La tesis de la agencia. El individuo. ¿Cuál es nuestra fórmula de estudio? El individuo. Muy bien. No el fantasma, ¿eh? No el video, no la aparición, tal vez no la casa per se. O sea, la casa embrujada debe tener testigos y esos testigos deben ser su parte de su psique, de lo cual tú te enteras que está embrujada. Ok. Ejemplo: sin un testigo no existiría el fenómeno paranormal. Uh -huh. ¿Mm? Exacto. Entonces, yo puede haber una casa ahí y que ni tú ni yo sepamos qué onda y la casa sigue siendo su, su desarrollo de su tal vez un, una entidad atrapada en espacio-tiempo se está haciendo cíclica, pero si nadie la ve. No va a llegar ni a ti ni a mí. Es como esta analogía de si el árbol se cae en el bosque. Es, ¿y nadie lo es, escucha? Exactamente. Okay. Esa es una es una lógica coherente. Uh -huh. Ahora. Nuestro método de estudio y análisis tiene que haber un testigo presencial, sí o sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo centro todo mi estudio en el testigo uh -huh. y hago ciertas comprobaciones con el testigo. Y no solamente el testigo, sino el, al, al que, el que le rodea al testigo, es decir, su mamá, su papá, sus hermanos, su novia, novio, ¿sabes? Ok, ok, ok. Porque el estudio del, de la psique del individuo no solamente es del individuo como tal, per se, sino también de todo Son lo todo. que le rodea, claro. Porque el que le rodea tal vez lo percibe de distinto, es obvio eso. Pero ¿qué pasa cuando hay una crisis de manifestaciones? Nosotros le llamamos crisis de man manifestación cuando un, un testigo es, es testigo presencial de un hecho que no puede explicar y se lo platica a los papás. Ok, ok, ok. Su papá lo percibe de, como, de qué manera, ¿sabes? Ya es, ya es una tercera persona, un ajeno. Exacto. Entonces tú analizas todo eso, analizas el sueño del individuo, analizas eh, el tipo de manifestación que fue testigo y qué pasó antes, qué pasó después, uh -huh. qué es lo que estuvo pensando, ¿no? Sí. Trata de hacer ciertas retóricas en la indagatoria que nosotros usualmente lo hacemos en el individuo. Y así es como también nos damos una lectura del fenómeno. Ok. Porque no, a ver, sí nos ha tocado de poner, instalar cámaras y, y. Ahora, ojo, no se ven con la finta, no es de que lleguemos y instalamos cámaras y pues ahí está el, ya, wey, el, wey, el, wey, el wey, fantasma, güey. O sea, uh -huh. te dice, ah, güey, voy a salir, ¿eh? <laughs> Q. No, pues no. <risa> <risa> no, claro. Muy... Sí hay investigaciones así, pero, híjole, son muy esporádicas. Que llegas a encontrar un fenómeno que se es recurrente y que puede ser este que se agregue tanta energía posible que sí es detectable pero ojo te pueden pasar hasta meses güey uh -huh. para que haya tres manifestaciones sí es algo justo que escuchaba ya en otro podcast que estuviste de invitado del tema que vamos a platicar ahorita que dices que hay ciertos casos que son observables únicamente una vez al año uh -huh. entonces una investigación te puede tomar seis diez a décadas no seis años décadas pues mira no voy tan lejos este a ver, estamos en, en el centro de, de, de la metodología o, o de cómo, cómo lo hacemos observable. Ya te dije, el primer plano es el testigo presencial, incluso uh -huh. para cualquier tipo de manifestación. El segundo es el planteamiento mediante la observación. Uh -huh. Efectivamente, si obtienes un, un documento, en el caso de un video o una fotografía, nosotros tenemos que emular las condiciones para volver a hacer comprobaciones, es decir, duplicidad de, de la evidencia. Uh -huh. Si la duplicamos, es falsa. Ok, ok, es muy interesante. Claro, o sea, no, no, no es como... Ah, tengo una foto de tu... Ah, bueno, está padre. Sí si es un fantasma. No, no, no. O sea, no es así. Sí. Ok, la necesitamos. Mándame el original. Me mandan el original. Ya checamos en, en software que no haya un estallamiento de píxeles. Es decir, uh -huh. que no haya una superposición o sobreexposición. Que se vean, este, como... Para que me entiendan, como curados los píxeles. Uh -huh como, como barridos. pegados ah, okay, okay, okay. barridos y eso pasa cuando superpones imágenes okay, okay, okay. hay un software que nos los diseñó un gran amigo nuestro que es Alain Belon que es un gran ingeniero y este y es un software que desfragmenta toda la imagen eso es chidísimo como si fuera edición de video Ajá, exacto, con imagen con imagen así ching wow y te la pone en tercera dimensión casi casi te dice Incluso las ediciones que son interpuestas, con, incluso registran las, las fechas. Que hago. ¡Wow! Ah, porque no sabían. Sí, cada edición que tú le hagas a una fotografía se data. Sí, 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 sí. Y sorry, pero es así. Y eso no, no lo hicimos nosotros, ni, ni, ni nosotros lo inventamos. eh. Tratan de eliminar algo de su celular y se ve cuando hiciste la modificación. Tiene la data, exacto. Uh -huh. Entonces, es por eso que nosotros les decimos, mándame el original. Exactamente. Y es donde ahí, ¿sabes? Es donde dice la gente, es que no lo tengo. Ah, salvo ahí. Uh -huh. O sea, nosotros qué hacemos, no perdemos el tiempo ahí. Claro. Lo sacó de Google, O se lo mandó a algún amigo. la sí. imagen que estuvo de moda, que checamos con, pod con eh, FEPO en su podcast, ¿no? De Nahual. Y era inteligencia artificial. Y exacto, se notaba. Pero exacto. hay gente que cae. Es que, ¿sabes que Lamentablemente hay mucho vorágine en el tema de esto, en nuestro tema. Tristemente, sí. Está bien, pero hay mucha mala información. Uh -huh. Y muchas veces ni siquiera es malintencionada, creo yo, ¿no? Es como gente que quiere creer. Sí, hermano, pero a ver, pero hay una delgada línea en aquella persona que dice es que yo quiero vivirlo a la, a la persona que lo vive. Eso justamente es muy importante. A ver, ojo, yo lo he dicho, quien lo vive no está aquí con nosotros compartiendo su material. Así es. Nosotros tenemos que encontrarlo. Nosotros, como investigadores, Antonio Samudio de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, para trabajar, por ejemplo, para una plataforma como Netflix, me dicen, necesitamos los casos más grotescos, del, por ejemplo, de los fantasmas folclóricos. A mí me decían, ¿no? En, en, en la primera serie que es Haunted Latinoamérica. O okay, que folclóricos dentro del concepto de leyenda en México, ¿cuáles son? Los fantasmas carreteros, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo sabemos porque ya tenemos un estudio, ya. Casi 30 años, hermano, ¿no? 1994. Wow, yo ni nacía. Este año, justo en marzo, Agencia Mexicana cumple 30 años. Wow, felicidades, amigo. Gracias. 30 años, sí, 30 años, cabrón. 30 años. O sea, ahorita que estoy haciendo así la remembranza, digo, con razón tienes canas en la barra. Entonces, sí. Este, sí. Pues es que ese es el tema, ¿no? A ver. Ahora a mí me dices fantasmas fol folclóricos, te digo, ok, fantasma carretero. La y el fantasma carretero remite a las lloronas. Y las lloronas tienen un comportamiento, pero nosotros lo sabemos de clasificado. Porque de lloronas tenemos 30 casos. Y en México, porque en México? platicaba eso uh -huh. justo con Emisiones Podcast hace unos días que grabábamos. Y ellos me decían, es que está la Banshee en Europa, uh -huh. en España. Tienen, o sea, es algo... Y simplemente aquí en México que es sí, lo que son mencionas. son folclóricos. Uh -huh. Entonces a mí me dice Netflix, folclóricos de leyenda, perfecto. Y dimos con la dama de, del molino en Chihuahua. Mm. En el Parral Chihuahua, con, con el testigo que es perceptivo y es un policía. Y ahí está la historia. Claro. ¿Sí me explico? Entonces... Sí. Y ojo, el policía no era como... hey yo vi la llorona, ¿no? O sea, uh -huh. no es como que, oigan, este, voy a contar mi historia. Fue un rollo para convencerle. Eso. Para que lo diera al mundo, uh -huh. ¿sabes? Porque sí. una cosa es lo que te cuenta a ti, como investigador. Y tú sabes qué puedes publicar y que no. Incluso con la autorización de los testigos, a veces decimos, ok, ¿nos das oportunidad de contar la historia? Sí. Lo formidable es que vean ustedes de viva voz de la persona testigo hablar de la historia. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el canal de YouTube? Los expedientes abiertos. Pero esos expedientes, RIX, tienen conmigo 10, 15 años, que La mitad de la, de la agencia. Y, y en 10, 15 años atrás, investigamos el caso, llegamos a un buen puerto y se, y se reservó la información, solamente la evidencia. Si hay evidencia, la mostramos. Pero no mostramos los testimoniales. Ok apenas ahorita uh -huh. que ahorita sí la verdad en apoyo de los testigos de aquellos casos que sí le dimos muy buena respuesta pues con agradecimiento nos dicen ok adelante muestra mi entrevista uh -huh. y eso nos ayuda a nosotros porque no claro. no lo cuento yo sabes Exacto. no es de un actor no de una Exacto. dramatización es... simplemente ahorita con lo de me encuentro con el mal muchos dijeron no son actores y cuando subimos el expediente de florencia se quedaron de a seis uh -huh. Porque tal cual, lo que vieron en la primera entrevista que yo tuve con ellos es lo que platicó en la serie. Pero porque qué se me macha y se empalma bien? Pues porque es una investigación. Exacto. No es, no es un güey que te dice: A ver, cuéntame una historia de terror. Uh -huh. Exactamente. Sí, es lo que justo platicaba eso con, creo que fue con Paco Arias, no recuerdo en estos días también que estuve grabando, y le decía, yo no soy investigador, yo le doy voz, por así si, si quieres verlo así, hay sí. muchas personas que vienen sus relatos, muchos canales hacen lo mismo, La Mano Peluda en su momento hizo lo mismo, pero justo lo que haces tú, y en específico digo tú, porque te digo, eres el único que hasta ahorita yo he dicho, yes. él aquí, al menos aquí en México, digo, va, o sea, este señor es serio, no, o sea, cuando es algo falso tú dices, es falso, o sea... Claro. No, es de, no, no sigues haciendo faramulla de una farsa por eso dije Samudio tiene que estar aquí gracias y, y es un honor amigo gracias gracias igualmente. y gracias por, por clarificarme eso porque yo tenía mucho esa duda y muchas veces en, en, en mi canal llegan comentarios de que ay es que eres escéptico como no tengo re religión muchos me dicen ah, es que pinchateo <risa> este, <risa> mejor sí, a no. ver yo les voy a voy a apoyar la moción de, de Rix porque yo, yo se los dije y lo he dicho en distintos canales y se los digo aquí en el canal de Rix gracias el investigador no es creyente, ¿eh? no se equivoquen, Ubíquense. El investigador no es creyente. Porque al final es un sesgo de la información. Porque, por supuesto. A ver, a mí me ha tocado en Tony solito que tenemos un evento de fenómenos, que ahí es ver así a simple vista y en tu más llano criterio si se está suscitando un fenómeno o no. ¿Ok? Mm -hmm. De repente llegaron unos cuates, ya sabes, clásicos para, para mayosos con chalequitos. A ver, dime, yo me he visto así tal cual y me voy a una investigación así como en mi sotercito de viejito y vámonos, porque ese es como. otro tema. Ese es otro tema. Sí, sí, claro, ¿no? Y luego estos güeyes llegaron con, con chalecos de esos reporteros. Como de Jurassic Park. Ándale, ándale, así, casi, casi. Eh, eran como muy animados y luego yo vi que eran de un canal hasta después, cabrón. Este el señor Calaca, creo que se llamaba el güey, o algo así. ¿no? Y era un apodo, evidentemente. Sí, obviamente era un apodo. Que si llegaron a, a llamarme y decirme, oye, somos del canal. Todo, ah, perfecto, te cuesta tanto el boleto, gracias, bye, ¿no? <risa> <risa> La neta es que sí, a ver, güey, neta, no, no, ni ni es ni los brothers que tengo, o sea, es más, ni me lo piden ellos, cabrón, pero yo con todo el gusto al mundo los invito, cabrón. Entonces hay, güeyes que hijos de vecino que me hablaban así y decía, ah, perfecto, te cuesta tanto, güey, sale, bye. ¿No? Sí, claro. Total que pagó su boleto. Es que voy a narrar el punto de este, de la anécdota, porque tiene que ver lo que dijo el cabrón. Total que fue. Y ya sabes, yo los, los identifico en chinga sus chalequitos y llegaron casi, casi, ghost facers, ¿no? Así como, <laughs> si no vieron ghost facers en Supernatural, no han vivido. Güey. Entonces, este la neta, dije a estos, güeyes y me decían, oye, puedo implementar este... Mis sistemas, haz lo que quieras, cabrón. Tú pagaste tu ticket, tú vienes a vivir un tour insólito. Haz lo que quieras, vive la experiencia. Eso sí, tengo experimentaciones, pues te invitaría a que las realizaras. Uh -huh. Y su sesgo lo entró en el pedo. No, pero es que tienes huija. Y yo. ¿Y? y. Es como si tú creas que que sí. un balón, ¿no? Sí, o sea, digo, es parte de. Uh -huh. Digo, güey, a ver cómo. Eres investigador y no, no haces sesiones. No, es que nosotros somos bien respetuosos de las entidades. No y dije, no, ya, sale, bye. Bye, sí. ¿Qué pasa? Pues este güey es creyente. En otra cosa. Y sí. se va a ir por ahí. Y se persignaban, cabrón, acá, entrar a cada cosa. O sea, yo decía, puta, güey, ¿qué? imagínate si te vieran en la SPR, cabrón. <laughs> Society Psychical for Research. Que eso está en. En Inglaterra. Inglaterra en la la primera agencia o la primera asociación dedicada a la investigación psíquica. Uh -huh. La autoridad máxima, digamos. Sí, es como decir: nosotros, como agencia, somos un, un, un gremio un certificado o un por... organismo en México, pero certificado por SPR. Ah, perfecto. Y o sea, hay, eh, Nada más por, por curiosidad, ¿hay otras en México o son los únicos? Hasta el momento, yo nada más tengo entendido que nosotros y Centro Nacional de Para que también es nuestra, pero uh -huh. Centro Nacional es posterior a la a agencia. Agencia fue en 1994 y 96, Centro Nacional, porque lo pedía SPR. Es decir, okay. es decir, ese perro decía, ok, nos gusta que tengan un organismo de investigación, sí, pero ¿quién les comprueba? Mm. Y, oh, okay. y mm. tuvimos que hacer Centro Nacional de Paraciencias, pero ojo, Centro Nacional la comprenden todos los estudiosos colaboradores, es decir, los científicos. Mm -hmm. Tu gremio de psiquiatras, psicólogos, químicos, físicos, todos. Okay. Es ese Centro Nacional de Paraciencias. Entonces cuando tú tienes ese otro organismo que es de comprobación y están datados y están bien registrados con todo y cédula, SPR te dice perfecto, están dentro. Uh -huh. Son súper elitistas. Me ¿no? imagino, sí, porque son ciencia, a de cuentas. Sí, o sea, esos güeyes no tienen con... no cuentan cuentos. Uh -huh. uh -huh. Ahora, este SPR existe desde 1800. Sí. ¿no? Es como este... Sí, es como el gremio más alto. Uh -huh. Es como si sí, decir... El como, Oxford, digamos. ¿no? Ajá, ándale, exacto. Ese es el como el más machín de todos, uh -huh. ¿no? Y hay un montón de agencias en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos, este, Japón y así. Y algunos pertenecemos a CPR. Oh, uh, perfecto eso. O sea, ¿qué más sello de garantía quieren? Por eso les digo que va a haber unos temas muy interesantes. Y quisiera empezar, amigo, si sí, te parece sí, ya. Sí, sí, sí. Empezamos abordando la temática... Hay un tema que tú mencionaste, que mencionas mucho en tu canal, que mencionaste en algunos otros podcasts que estuviste de invitado, y quisiera que nos platicaras un poco, porque yo quedé intrigadísimo con el tema de la bruja Nahual de Peña de Lobos. ¿Cómo fue ese caso? ¿Cómo, okay. fue, ¿cómo se fue dando y qué ocurrió? Fíjate que te voy a hacer un resumen, porque es, es tan vasto el caso. Año 2006, en la primera vez que supimos de la bruja Nahual fue por un correo electrónico que nos llegó a la redacción de la agencia nos empezaron a, a contar un poco a grosso modo un visitante de Peña de Lobos. Mm. La narrativa en síntesis es, oigan, tienen que ir a Peña de Lobos, hay una bruja. Y luego la redacción del cuerpo del, del mes decía, nos movieron a la casa de campaña, gruñían en las noches, a uno de nuestros amigos lo sacaron de los pies y así, oh. o sea, una narrativa que yo honestamente en un inicio dije, no mames. <laughs> Ojo, por eso les digo, es importante ser escéptico. Sí. Porque si fuéramos creyentes estaríamos oh, todos los mami. días. No, pues no, cabrón. No. Entonces eh, ahí tenemos, si tú quieres un sesgo más escéptico, sí, lo tengo, obvio, lo tengo, que okay, Lo debo de. Uh -huh. Entonces le dije, ok, vamos a checarlo. Del correo, hacen un programa de televisión en el cual yo estaba con Alfredo Adame. Uh -huh. Y ahí conocí a uno de los dueños de la reserva ecológica, okay. que es Don Manuel Silva. Pero el Don Manuel Silva estaba hablando, ese día hablaron de duendes. Okay. Y Don Manuel Silva, Peña de Lobos, es una reserva ecológica en el Estado de México, que si no la conocen, vayan a conocerla. Su. Su etiqueta más grande es como vivir la experiencia con los duendes, ¿no? sí, justamente es lo que te iba a decir, yo he escuchado muchas historias de duendes. ¿sí? Exactamente. Y ellos hacen recorridos con duendes. Bueno, ojo, la experiencia de visitar los lugares donde están los duendes y demás. Está, está muy padre. No es muy parecido al, al de que hacen en Hidalgo. Uh -huh. Que no creo acuerdo cómo se llama. Creo que, no que en el también buzó. es tierra de brujas, se supone. Ajá, es tierra de brujas. Entonces, Nada que ver con el tema, nada que ver. Yo ahí a Don Manuel Silva lo conocí. Una gran persona, un gran, gran ser humano. Le digo, oye, Don Manuel, ¿qué onda con el tema de las brujas? Se me queda viendo y me dice, ¿tú cómo sabes? Le mm. digo, Don Manuel, nos llegó un correo, pero ¿sabe qué me llamó mucho la atención? Que empecé a investigar, a indagar acerca de la zona. Y si sí es muy afamada por sus brujas y sus nahuales. Oh. Y me dice, no, Toño, es más profundo de lo que tú crees. Y de ahí empezó, pues ya sabes, el foco rojo. Y dijimos, claro. ok. Nosotros ya sabíamos que hay ciertas, ciertos sábados, uh -huh. eh, congregaciones o aquelas. Usualmente se hacen en las noches específicas que son muy conocidas. Muy pocos saben del contexto del por qué se celebran. ¿no? Pero la mayor parte de las veces la gente, pues sí las conoce, que son 24 de junio, la noche de San Juan. Usualmente okay. se celebra en España. Uh -huh. La del 31 de octubre, que es la noche de Samhain y 30 de abril. Que ese es lo que el foco rojo que nos presentó porque cuando yo empiezo a indagar con el con datos con Don Manuel y con su hija nos hablan acerca de, de la cercanía de esta fecha. Siempre entre marzo y abril, toño. Como que se como que se siente un poco más pesado el ambiente. Viene mucha gente a jugar este Ouija, Ouija. Cosas así. Luego, como que, o sea, si hay aficionados de la brujería, dice, pues son como brujitas inofensivas, claro, ¿no? Claro, chavitos, chavitas. Sí, 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 que, que vienen y, y, pues, como está el, el contexto de los duendes, los elementales, pues les gusta y les gusta hacer sus rituales, ¿no? Claro. Pero uno que otro otoño viene a hacer sus cosas como, pues, como invocaciones más fuertes, ¿no? Dije, ah, uh -huh. sí, entre, 20, entre marzo y abril. ¿Más o uh -huh. menos de qué data, don Manuel? Pues a, a finales de marzo, principios de abril o a veces a finales de abril, usualmente es a finales de abril. Dije okay. entonces entre marzo y abril y empecé a escarbarle y uno de ellos, uno de mis investigadores me dice, oye, we, no será el 30 de abril. Digo, es que estaba pensando en el sábado alemán, la noche de Valpurgis. Total que se me ocurrió, dije, ok, vamos a visitarlo. No fuimos un 30 de abril, fuimos otra fecha. Uh -huh. ...que no era 30 de abril, era como dos o tres semanas antes. Okay. Pero porque no sabías, ¿no? Yo no, yo no tenía ni sí. como todos los datos más que la narrativa de don Manuel. Iban un poco a ciegas. Y su familia y el correo electrónico. Uh -huh. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a rentar la cabaña. Ahora, nosotros como investigadores sabemos dónde y cómo buscar. Sabemos que... A ver, es como el, el explorador que dice, ok, necesitas buscar agua acá, ¿no? Uh -huh. Y el gran erudito de exploración sabe qué tipo de elementos le van a arrojar la humedad del subsuelo, o, o cómo es este, la brisa del aire, que es, cambia muy distinta cuando está un río al lado, ¿sabes? Sí. Aunque tú no lo veas, o, o poner muy bien el oído, ¿sabes? Como para decir, ok, ese es el, la bufada de los árboles y el viento, pero aquí hay agua acá, ¿no? o sea. Ojo, el investigador se prepara para ello. Claro, sí. Entonces, no fuimos a ciegas. Uh -huh. Entonces, lo primero que les dije a mis investigadores fue okay, que hay que buscar elementos. Esto no lo comenté ni siquiera en el podcast cuando hicimos el de la orja Nahual. La primera vez que fuimos. Porque fuimos a, ciegos, a ciegas. Entonces, el bosque empezó a arrojarte datos específicos. Ejemplo. Algo que yo creo que la gente no se da cuenta. Y no se va a dar cuenta nunca porque no vas con esa fin. Uh -huh. Con esa finalidad. Pero los árboles... Cuando hay cuando hay paso de bruja, así le llaman. Okay. Los árboles presentan recargones como si aventaras piedras grandes y pesadas. Okay. O sea, ¿el, el tronco está como torcido. Como torcido, okay. exacto. Como torcido y ha hecho bola. Mm, okay. Y ese es un dato que la gente no sabe. Sí, y no. no lo dijimos en el podcast. A mí se me pasó que dijimos: Pues la primera vez fuimos y no encontramos porque dijimos: Pues ching, tenemos que venir el 30. Oye, a qué se debe eso, amigo? Eso del es árbol. ¿A qué se debe? Ahí te vas, que te lo quiero explicar. A ver, a ver, a ver. O sea, es, ese, es un, ese es un detalle uh -huh. que tú irías así como diciendo: Pues voy al bosque a buscar rojas, pero igual tú estás buscando bolas de fuego, ¿no? Uh -huh. O en el cielo, no sé. O en el cielo, o que los perros aguyen o ladren, o que los animales se pongan nerviosos. O cosas ¿no? colgadas, ¿no? Como la bruja de Blair. Ah, ándale, o te vas a las películas de Witchblade, ¿no? Allí así con el muñequito ah. se derrama, o incluso fetiches. Uh -huh. Los fetiches sí se encuentran, ¿eh? O sea, sí, sí. hay. Sí, es un poquito más... Sencillo. Pero ¿sabes? es encontrar una aguja en un, un pajar. Exacto. Pero eso, esas datas que le estoy dando de los árboles, nosotros que hacemos? Observar las copas y buscar esos... Como si fueran grandes piedras. Uh -huh. Te estoy hablando de piedras como un diámetro de unos... ¿Qué serán? Poner bueno, una piedra como de... 200 kilos uh -huh. o sea, algo que un ser humano ni de chiste exacto, enorme. cargar y menos aventar. Y, que, y que arrojas a las ramas uh -huh. y las ramas en el momento que sostienen el árbol porque el árbol es fuerte y sus ramas algunas son fuertes lo sostienen pero en, esa, ese, en ese sostenido se queda con la forma como en las caricaturas no exacto entonces pero no solo es uno ahí te va nosotros en Peña de Lobos esa, ese, esas noches que fuimos que no fue 30 de abril encontramos paso de bruja y lo encontramos dir dirigido hacia una zona del bosque. Cuando yo hablaba con don Manuel se sí le digo, don Manuel, ¿y eso que onda? Dice, ah, pues es el paso de bruja, Toño. Dice, qué buena observación. Le digo, obvio, don Manuel. A eso me dedico. Pues es que eso venimos. Uh -huh. Dice, fíjate qué chistoso porque eso pues nadie pues, La gente pues dice, ah, pues algo le pasó al árbol. Pero si tú te das cuenta bien, es un, un ejercicio que les hago, que si van a peñar los ojos, observas detenidamente hacia unas copas y ves esta bola así como... Incluso te vas a dar cuenta porque sale del, de la imagen del, de las copas de los árboles. ¿Me explico? Sí. O sea, las copas tienen una forma. Los pinitos están así. Y cuando sale de la, de la forma es que los árboles se ven aplastados de un lado. Uh -huh. Pero no solamente uno, sino otro, otro, otro y otro y otro. Ok. okay. ¿Qué es lo que pasa? Que esa forma es por las brujas. Uh -huh. Cuando hablan de paso de brujas es porque dice que son bolas muy pesadas. Usualmente sí. son bolas de trapo. Mm. Eso es lo que dicen los del pueblo. Sí. Es decir, no son bolas de fuego parce porque si no hubiera quemazón en las ramas. Uh -huh. Ojo, eh. bola de fuego no es que se vean luminiscentes nada más. Es que tienen fuego. Y donde pasen, queman. Sí. O sea, si sí es fuego, güey. Sí es no, no es una ilusión. Exacto, no es una ilusión. Uh -huh. Entonces, en, las, en el tema de las, del paso de bruja, de las bolas estas de fuego muy grande de, o de trapo muy grande, son, son bolas muy pesadas. Y usualmente, donde veas esa malformación de esas copas, cuando vas caminando hacia ese punto, te llega el olor a fétido. Ok. Entonces, dentro de, los, de la investigación de las brujas. Pues dices, ok, aquí paso de bruja Y ves el paso de la bruja y dices, no güey, claro Hay brujas Así como perro se ve con perro y ladra como perro Es un perro Exacto. Pero no solo eso, ya cuando vas al paso De brujas, si sí vas viendo como más elementos De su paso ¿Como cuáles podrían ser? Como por ejemplo, la, el olor fétido Como incluso Rastros de ropa O sea, como prendas tiradas Como prendas tiradas, como si fueran desgarradas Ok, ok así cosas así y huelen mal. Mm. Además de que hay como cera, como como si fuese como la resina de los árboles. Uh -huh. Ya es que hay árboles más los pinos que son sí. que sueltan como una especie de resina uh -huh. que es muy pegajosa y demás. Pero hay algo bien curioso. Esa resina usualmente cuando tú ves el, la corteza del pino pues la ves como escurrida de, de lo que empiezan a supurar los pinos. Uh -huh. Exacto. Pero hay pinos que se ven como si fueran velas escurridas. Ok, ok. Creo que sí las he visto. Y en eso son, son también datos precisos para determinar que hay una bruja por ahí. Wow. Ahora, ojo, una bruja no es una señora. Para que estén muy al tiro con eso, ¿eh? Porque muchas veces la gente piensa mal informada. Y te da mucho cuidado, porque no puedes señalar, no, no estamos en el medioevo. Mm -hmm. O sea, no puedes señalar a una persona adulta mayor porque sea una ermitaña. Mm -hmm. Y porque tal vez te caiga malo, porque todo, o los lugareños sean una bola de ignorantes, cabrón, señalan a una persona adulta mayor por ser bruja, güey. Uh -huh. ¿Saben? Sí. Tengan mucho cuidado con eso. No sean ignorantes. No sean asesinos. Uh -huh. Perdón, pero así. Sí. Se llega a pasar. Lo que estoy hablando de la bruja, para también toda la bola de, de petardos allá afuera, Rix. Uh -huh. Hay unos güeyes que se dedican a grabar puras tonterías. Sí. Donde ponen a las a la hermana más gorda de perdón recuerden la gorda güey porque si no se van a oh, se van a se van a querer bueno contratan a una chava o ponen a su hermana o su prima lo que sea le ponen un, un como chal uh -huh. no sé si has visto esos videos sí wey. o al hermana a un hombre no hay un güey sí. un güey vestido y otro perdón otro pendejo ahí, ahí grabando y oh, Santa Madre de Dios, y no sé qué. Puras tonterías, cabrón. Sí. sí, sí, sí. Esas no son brujas, güey. No. Tengo una tengo, tengo por ahí, creo que sí la tengo guardada. Ojalá que la tenga guardada. Una conversación con un petardo de estos que me quiso decir: Oye, no, estas son brujas del reino de no sé qué. Dije, puras pendejadas. Y lo hice mierda, amigo. Dije, sí. a ver, güey. ¿Es esto, esto, esto? No, no, esto, no. Y es uno de esos pendejitos que, que graban en verde, con luz verde. Uh -huh y con su celular, y se avientan su va de, dead, va de retro Ajá. Lucifer y su chingada, puras pendejadas, cabrón Sí. la verdad, que son los videos que curiosamente son los que más vistas tienen bueno, en todo pues, el mundo, es que a ver, yo les digo de antemano digo, ojalá tengamos más podcasts como el de Rix y otros amigos Gracias, y su amigo. servidor y que haya más gente que, se, que, que de criterio. verdad, quiera aprender Rix, Ajá. a ver no estoy hablando de una señora no estamos hablando de una persona, estamos hablando de una criatura. Y lo dije bien, criatura. Una criatura, criatura. Bajo una clasificación de fenómenos de la bruja, una criatura es una persona que se transgrede con el paso del tiempo y de los rituales y pierde, y pierde la humanidad. Uh -huh. Es decir, la bruja bestia, la bruja criatura, que si te la hallas en el bosque, huye, porque lo más probable es que te destroce. Ok, o sea que quizá de día será como como humano, no, o sí, tampoco se ve ni como, siquiera como humano ya. ¿Cómo se ve de día, por ejemplo, una bruja de estas? No, es que ya ni siquiera la podrías ver, ni siquiera podrías identificar. Es más, tiene su mimetismo dentro del bosque. Okay. o sea que ni siquiera es una, o sea no es la imagen que todos tenemos de no. una curandera, o una sea, chamana. No, no es Blancanieves, güey. No es con la manzanita y es una viejecita. No, no. O sea, es una entidad ya por así decirlo. Ya ¿no? es, ya es, ya es una criatura del bosque. Okay, okay. O sea, ya estás hablando de una criatura que es ermitaña, que es que, que todo, lo, todo lo que ella necesita o lo que ese ser necesita ya todo lo encuentra en el bosque. Okay. O sea, es, no es ni humana ni animal, es algo entre los es dos. Es algo, es una existencia okay. rara, extraña. que ¿Mortal? Usualmente, ¿me ¿Mortal? ¿Quién sabe, Gabo? Ok. ¿Quién sabe? Nosotros no hemos cazado brujas hace mucho tiempo. O sea, podrían vivir incluso. Pero siglos. ese tipo, a ver, pero ese tipo de brujas. Por mm -hmm. eso, a ver, yo, yo por eso lo puse en el podcast. A ver, no estoy hablando de la bruja Guanabí. Mm -hmm. que abundan. Que, ajá, no estoy hablando de aquella chavita, perdón, con todo respeto, que vio American Horror Story, Coven, ¿no? <laughs> y ya se cree. Y, o que veo, que vio Sabrina, ¿no? La de Netflix. Ajá. La, es, está muy bien hecha. Sí. Obviamente. Hablan de, del señor oscuro. Y hablan mm -hmm. de la veneración. Ajá. Mm -hmm. A ese dios pagano, ¿eh? porque así era. Sí. Y eran muy sexuales y eran muy todo. Sí. No como la brujita, buena ondita de Coven, güey, que nada más hacen como ritualitos y así, y todos en pro de la mujer. No. Sí, no, 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 no. Entonces yo dije, a ver, ¿no es esa bruja? No se enganchen en ese, en ese tema, no es esa bruja. De la bruja que estamos hablando, estamos hablando de una criatura que pierde todo raciocinio humano uh -huh. y que puede llegar al grado de sacrificar. No voy a decir el contexto porque para que no lo banen acá. a Rix. Gracias, amigo. Pero pues estamos hablando de criaturas pequeñas, uh -huh. ¿no? entonces eh, ya ya no le llega el raciocinio, no le llega incluso el sentir empatía, empatía. O sea, vamos allá ser... del, del, del la psicosis, del ser, el ser un psicópata va más allá de eso. Exacto, un psicópata, ¿qué es lo que pasa con un psicópata? Un psicópata simplemente su vorágine, vorágine de de, de, de hacer lo que tiene que hacer. Para él no hay dolor, no hay clemencia, no hay nada. Uh -huh. Para él es como un arte. Pues imagínense, para una bruja. Y te voy a enseñar. No, por favor. Porque es importante. Espera un segundo. Sí, 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 sí. Ahora sí que sosténmelo. Wow. ¿Esto es madera? Es, es este. Nosotros ya identificamos, creo que es mangle. Yo. Ok. Este, es una madera muy dura uh -huh. Se siente Muy muy dura Y este y eso lo encontramos en la investigación de la bruja Nahual de Peñalos O sea, eso lo encontraron tirado en el bosque Pues no tirado, más bien nosotros cercamos a la bruja Es que la grabamos bro. Ok, ok Es que después de la primera data que te estoy dando Un, un detalle Que no lo he hablado ningún en, ni en mi podcast Que fue justo los Estos detalles que te estoy diciendo De pues el paso de bruja, ¿no? Que muchos dirían, ¿qué es eso? Pues sí. te estoy diciendo qué es. Uh -huh. ¿Y por qué se da? Pues porque son bolas de trapo. Es más, cuando tú las divisas en el bosque, las divisas como grandes bolas de trapo y son pestilentes hasta el oro. eso Nos pasó a nosotros la eh, vez que hicimos un reportaje para Repertel, en, para Costa Rica. Vinieron cámaras de, de Costa Rica y me dijeron: No, y queremos hacer caso a la bruja Nahual, Perfecto, los llevé y, y error mío es que los llevé un 30 de abril con el bastón y, y ya, la vimos. Claro. Okay. ¿Se ven ¿Esas como? bolas de trapo también vuelan? O sea, sí. son como ver la bola de fuego, pero es de trapo, pero es de, de, trapo. Tel de tela, Ajá, digamos. No es incandescente. Lo okay. que sí ves es que los árboles se empiezan a, ¿sabes? Como a pandear. Como a pandear, pero, pero suenan el, las ramas. Ay. ¿Sabes? O sea, sí. si, si, si es un tema escalofriante, sí. Uh -huh. Porque tú estás viendo que se, te, se, te, se está acercando. Y no solo eso, que es inmensamente enorme. Uh -huh. Es decir, son copas de pinos que tienen poco más de alzada de 8 metros. Uh -huh. Son árboles tremendamente gigantes, grandes, sí. gigantes. Y que veas que los mueve la copa. Dices, que me va a hacer a mí? Y tú lo ves cómo se va acercando hacia ti, güey. No, oh, más. Eh, esa es una anécdota que eh, los, los ticos lo conocerán porque salió en el noticiero. Okay. Entonces, este y ese día nos atacaron. Wow, o sea, una o varias brujas. Yo creo que debe haber sido la, la dueña de este. Okay. Porque, a ver, cuando estás aprendiendo de este tema, yo la verdad es que cuando voy aprendiendo más conforme va la investigación avanzando, empezó el caso en 2006. Yo te estoy hablando que hemos regresado del 2006 a la fecha. Sí, casi ya 20 años. De hecho, este abril vamos a regresar de nuevo. Uh. A quien quiera, vamos a hacer un tour insólito y voy a llevar el bastón. A lo mejor yo me jalo para allá. Sí, 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 amigo, si quieres, para que cubras, adelante. Claro, gracias. Cuando yo llevo el bastón, es que es una forma de decir. ¿Como una protección? No, como acércate. Ah, ok, como torearlo, digamos. Exacto, exacto. En ese tenor, nosotros sí. Pues yo que más quisiera volver a grabar, ¿no? Uh -huh. Yo la verdad el día que la grabé. Pues sí, no, se me quemaron las ansias y, y fui a buscar contacto directo. Okay. Que es cuando ella huyó, o algo pasó, se fue y encontramos el bastón ritual. Okay. Ahora este bastón ritual, por eso les dije, se, se, se cambia, se transgreden como seres humanos. Este bastón ritual, hay una exposición actualmente de brujería. En uh -huh. el edificio de UNAM, ¿no, por Ajá, el en el Palacio de Autonomía, que de hecho vamos a hacer una, una entrevista después de este. Vamos a tener una entrevista con el coleccionista, porque ya yo hice esa entrevista hace muchos años, en el 97, imagínate. Uf. Y no miento, fue después del 97, 2000, 2000 y cachito. Pero igual ya yo vivo. No, pues hace muchos años. Más Estamos de hablando de 20 años. Sí. 20 años, señores. Bueno, total que este, pues el coleccionista tiene bastones rituales. Okay. Igual del bosque, digamos que. Yo me, no, y de Europa. Ajá, de Europa. Tiene colección ah, de Europa. Wow, Entonces, wow. si es que es el mismo que yo conocí hace muchos años. Pues vamos a averiguarlo. Vamos mm -hmm. a hacer una entrevista y voy a llevar el bastón ritual. Oh, genial. El, el primer coleccionista que yo entrevisté, este cuate me dijo de, 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 de cuál era la función de estos. De, que más de bastón, él le llama el mazo. Ok, mazo. Y si te das cuenta, si tiene. Sí, es uh, lo que te digo. ¿De aquí viene lo del martillo de las brujas? No, no sé, no, no, no sé si venga exactamente de ahí, pero bueno, sí tiene un contexto del mazo. Y El martillo sí tiene un. un, un ¿cómo te diré? Un contexto. Un significado muy, muy este, sacro para ellas. Okay. ¿Por qué? Este coleccionista me dijo, son basto no son bastones, son mazos. Uh -huh. El mazo es, es como un contexto muy importante dentro de los rituales de las brujas, porque no solo tienen el, el significado como martillo. Uh -huh. Tú preguntabas que si tenía algo que ver con el martillo de las brujas, no sé, yo no tengo esa data específica que sí tenga que ver, pero pues... Digo, todo puede ser porque el martillo está hecho por dos eh, cazadores uh -huh. que estudiaron a full a las brujas. Ok. Y hay una hay una historia alternada de esos dos cazadores que se habla de que uno de los cazadores también tenía mucho que ver con las brujas. Uh -huh. O sea, también las conocía muy bien. Estaba es como que por dentro, digamos. Ajá, como que muy, muy caballo de Troya, no sé. Uh -huh. Bueno, pero esa es una historia como que no, no es tan... Fidedigna, está como un voces, Pero bueno, decía él que, era, que son mazos. Porque estos son bastas. Yo le llamo bastón ritual, pero él decía el mazo ritual de sacrificio. Mm. Y yo decía, ok, por. Dice, ve, ve el rostro. Y si se dan cuenta, si sí tiene un rostro. Sí. sí. A mí, hace rato que me enseñabas, se me figura como una especie de siervo o Ajá, algo así. Ah, sí, 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 estás bien. Bueno, el, el rostro per se es esto de acá. Es decir, es parte de como, como el ojo, como el hocico, como parte de la boca, como una especie de mandíbula, parte de la, de la cabeza, como, no como cabello, sino como extremidades uh -huh. o protuberancias, y el mango. Ok. Que tiene este, símbolos. Hay estos símbolos, evidente, evidentemente son hechos por ella. Sí, que se ve claramente que alguien los hizo con un cuchillo. Ahorita sí. lo voy a grabar con la una toma cercana para que lo puedan ver, pues, ver ustedes amigos, pero sí se ve. Sí. O sea, alguien lo talló, está tallado a mano. Sí está esto. tallado, o sea, es, o sea, sí o sí, el, la persona que lo tenía o que lo... Eh, y sabía lo que escribía Enrique. Eh, uh -huh. O sea, vaya, no es como, güey, me encontré la ramita y está muy bonita y está muy padre. Tiene un contexto ahora. 100%. Alguien que no sabía exactamente de lo, cómo encontramos esto, ni por qué, que es un coleccionista, al que te digo, que es un italiano que espero que sea el mismo de la, de, de la nueva exposición, uh -huh. este, el italiano me dijo, me lo quería comprar. Y me dijo, tienes un mazo de sacrificio y yo, es un mazo de poder. Okay. Y yo decía, pues yo sí sé que tiene un significado y me decía, pero ¿cómo lo agarras con las manos? Le digo, es lo que dice, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no? <laughs> no? Entonces yo decía, pues porque es un, es un objeto valuable para mí como investigador me dice pero es que te cargas de todo y él no lo quiso tocar nunca y que, es como, qué tan cierto hay de eso porque a mí también me lo han si dicho y ahora me, a mí me sorprendió porque siendo un coleccionista de estos objetos no uh -huh. donde tenía yo creo que tendrán unos 30 o 40 objetos de cetros y de bastones y mazos mazos rituales de, de Europa ¿no? ok. entonces yo decía ay como, o sea pero cómo por qué uh -huh. Me decía... Es que todos... Tienen carga energética... samudio yo, yo no sé qué... Y este... Es maldad pura... Y yo... Yo, yo llegué a un punto... Que dije... Sí güey... No o sea... Yo así soy eh... Perdón... Uh -huh. O sea... A mí entre, entre más me quede meter miedo... Y digo... A ver... Si es este... Ajá... Que ya no duermo o qué... ¿No? Así literal... Yo, así soy güey... Sí... Te entiendo perfecto... Entonces... Llegó un punto en que me dice... Es que no... No tienes ni idea... Qué es lo que tienes en tus manos... Tienes al macho cabrío. Oh, wow. Y yo, pues sí tiene una formación rara, güey, pero así como que dijeras, tú no, ¿tú no es macho cabrío, tan. pues no, cabrón. O sea, el macho cabrío me dice, a ver, te voy a enseñar un mazo ritual. Y me enseño uno de los mazos que tenía ahí. Y tenían tallada la forma del macho cabrío. Mm, okay. Y el macho cabrío, para que sepan, es, un, es un, una cabra. Mm. Pues usualmente es negra. Y, y es representando a Baphomet, dentro del, del contexto de las brujas y de la adoración de este dios pagano, es Baphomet. Así es. Para quien esté viendo este podcast y, y vio Sabrina, pues justamente es la estatua que tenían en un inicio, uh -huh. que es como el cuello este así. Uh -huh. El hombre con la cabeza de, de chivo. Es la cabeza de chivo, el cuerpo de... Tiene, creo que tiene senos de mujer y uh -huh. tiene patas de cabra. Uh -huh. Ese es Baphomet y es representado como macho cabrío. Ahora hay muchas estatuillas allá afuera de satánicos y de adoradores de, de Satán que lo representan en bulto y es como su dios, ¿no? Uh -huh. Así es. Pero él me decía, tienes al macho cabrío en mazo ritual no tallado. Dice, este no está pasado por ninguna herramienta de tallo. detallado, perdón. Y yo no, no, ¿cómo? no entiendo. Sí, observa bien. Y, y él me empezó, a da, me empezó a enseñar que no hay nada. Es más, por eso, qué bueno que estás aquí para que lo veas de, con tus propios ojos. No hay ninguna herramienta pasada por el, por el rostro. Ninguna. Sí, sí, está como muy natural. Está natural. Y este, en cambio, por ejemplo, si ¿sí se ve lijado. Eso, sí se ve lijado. Y justo me decía: Esa es la diferencia. Es, esto, esto lo halló en algún lado y lo desgajaron. Uh -huh. Y sí, el mangle es muy duro. Uh -huh. Dice, debió haber tenido una super fuerza a esa mujer. Dice porque se lo encontraste a una mujer, estoy seguro, y sí, obvio. Okay. Le enseñé incluso el clip, me dice, no, está impresionante. No, fue en el 96, 97 fue uno y en el 2006 fue otro, 2007, Ok. okay. Cierto, en el 97 vino por primera vez a Venustiano Carranza y regresó en el 2007, claro okay. Pero ojo, fue Venustiano Carranza en la, en, en la Casa de Cultura. Hoy ya conoces, muchos conocen el Palacio de la Autonomía, pero en ese entonces, yo lo platiqué en el podcast: si yo no hubiera pasado por ahí, ni me entero acá. Uh -huh. Y había redes y todo, y bueno. Entonces me dice: no has pasado por ningún objeto, dice. Es decir, este como mazo, Antonio, ponían a la ofrenda, uh -huh. le ponían el rostro. ¡Wow! Y ellos ellas tienen una forma de pegar porque todo está en base, con base al ritual uh -huh. todo tiene que ir con base a un ritual o sea no lo hacen más porque ¡ah, okay, vamos a darle cráneo y ya, no todo está ritualizado todo el, todo, el eh, todo tiene un propósito, toda la adoración todo lo que ponen ellas, todas las ofrendas y la ofrenda viva cuando hacen esto ¡pac! no estalla partan en dos. Okay. No voy a decir lo que estoy tratando de darte a entender que creo que sí me entiendes. Sí, claro que sí. Y, y quien siga Rex que sí es de, me quedo claro que son personas pensantes, analíticas mm -hmm. creo que sí lo saben. Entonces no hay necesidad de como ser tan explícitos, ¿ok? Entonces, como una nuez para que quede más exacto. claro. Exacto. Colocaban la ofrenda justo en la parte superior. Las brujas hacían, asestaban el golpe. Y esa es como una nuez, como decía Riggs. Y la otra parte de esa nuez, uh -huh. esa otra mitad, la colocaban aquí. Ok. Eso explicado por el, por el coleccionista que te dio, que tiene, y le dio la vuelta al mundo a su colección, ¿eh? Uh -huh. Dice, al momento de colocar la otra parte, entra en comunión con el dios pagano. Sí, que es como a lo mejor va a sonar un poco tonto, pero como el, el cetro de Skeletor de Jimán, no, que tiene Tu tecnología sí tiene, sí, no, pues sí, pero a ver Skeletor se basó en, en, en escritos, no, sí, no, claro. no, no, no fue pues, al azar, no fue como que ah se me ocurrió que va a ser uno, no, es que a ver esto de esto que le estoy diciendo la data, estoy hablando de un coleccionista que tiene más de 50 objetos rituales uh -huh. de toda Europa. Que es que el autor tiene su cetro con su cráneo de de Ah, no era como, de, como un macho cabrío. De ah, hecho, ver, era como, sí. como un carnero, ¿te uh -huh. acuerdas? Porque los tenía los cuernos retorcidos. así. Ajá. Bueno, que no estaba tan alejado el asunto, ¿no? Sí. Digo, a final de día tenía cuernos y era un como pues, un cordero, ¿no? Uh -huh. como, como un carnero. Exacto. Total que me dice... Yo cuando me empieza a hablar todo eso, yo así como diciendo... Este güey está loco, cabrón. Honestamente, yo así como que... Mmm. Como de esas personas que luego te digan, a, a mí me pasa, no dudes que va a haber comentarios ahí en tu, en tu podcast. <laughs> Ese es un bastón de mucho poder. Se <laughs> siente el poder, güey. No se claven, cabrón. No mamen. O sea, uh -huh. digo, es un tema de estudios y yo lo veo así, Reyes. Sí, claro. Imagínense si yo me enganchara con todo lo que me dijeron. No. Pero ahí te va, me confirmó la data de esos mazos. Cuando me enseñó parte de la colección de esos mazos. Me dice esto es en Italia, esto es en, en Bélgica, esto es en tal, esto es en tal, y cada mazo tiene un significado similar a lo que él me estaba diciendo. Mm. Son utilizados para destrozar la ofrenda. O sea, es ese mazo que tienes en las manos ha quitado vidas. Es muy probable. Es muy probable. Entonces me dice él que cuando entran en comunión, él ya, yo siento que ya fue su, su imaginación o no sé si su pensamiento mágico. O posiblemente de todo lo que ha datado él, porque también es un gran documentalista. O uh -huh. sea, no, no, no lo inventó, sino él lo leyó, hizo recopilación de crónica narrativa de los poblados a donde fue. Entonces, lo estoy hablando de países europeos donde también se Se vio el hecho brujeril, cabrón. Uh -huh. Y los aquelarras y todo eso, toda la influencia fue europea, cabrón. Entonces me dice él que cuando colocaban el, la otra parte del cráneo. Del, ya dije, bueno, de la nuez. Sí, no importa, no importa. Que abre los ojos. ¿Cómo, cómo, cómo? Así, güey. O sea, el cráneo ya ensartado ahí en Ajá. el mazo. Que, que no se cuenta que, a ver, no es Y la en otra parte, aquí. Pero es con todo y piel. Con todo, todo, okay, todo, okay, todo. Ok, ok, O sea, como la mitad. Uh -huh. Yo digo, pero a ver, ¿cómo es perfecto el, 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 el mazo? El, el corte, el corazón. El corte, ¿con qué lo corta? Dice, mm. esto es mágico. Okay. Todo eso es magia. Ellas saben cómo. Y como están haciendo tributo y están haciendo como, como entrar en comunión, dice: A ver, Samudio, lo que sí, muchos saben a, a oídas. Nosotros fuimos el primer organismo de investigación que a nivel nacional lo dijimos. Muchos decían: No, que la escoba allá, la escoba cuya y que la barrida, na, 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 na. La escoba es la representación del falo. Falo, no creo que no lo sí, no, 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 banee, no. ¿no? No, para nada. Bueno, Falo. Busquenlo en el diccionario. <laughs> y me decía también el coleccionario, pues yo dije, es que yo pensé que los cetros eran como estos, uh -huh. como las escobas, las representaciones del falo del dios pagano. Okay. Sí, Antonio, lo utilizaban, obviamente lo utilizaban, uh -huh. ¿no? Sí. Sí. Pero este es un mazo de poder, me decía. Tú lo que tienes en tus manos es un mazo que posiblemente es ocupado, es utilizado, porque es recién. Y yo, ¿cómo sabes eso? Dice, pues porque ves ves la diferencia entre unos y otros. Y es algo bien curioso. Y me dice, ¿en qué zona lo encontraste? Y así ya yo la platiqué y me dice, quiero ir. nos pues vamos y fuimos con el coleccionista a buscar a la bruja Nahual. ¡Wow! O sea, este es apenas el inicio de la historia. Te estoy hablando 2006, cabrón. Mm. O sea, nosotros cuando, yo cuando me lo traje dije, este valía impresionante, ¿no? O sea, yo la neta así dije, no, es que esto, esto para mí, imagínate, 2006, nosotros hemos tenido, hay, hay casos específicos que son como parte de las, como las tesis, uh -huh. ¿sabes? Como, como cuando haces tu tesis para la carrera, sí. en la SPR también hay tesis, okay. entonces hay casos que tú dices, ok, ya armate un caso. Y tienes que armar todos los elementos del caso para llevarlo y exponerlo en la SPR. Y la SPR te da como, como points, como como estos... Vaya, no quiero que se escuche como si fuese una universidad, no. Pero es que sí si está muy académico el pedo. Pero el pedo sí está muy académico. O sea, no estás en la, en la SPR nada más porque, ah, pues ya te agremiamos y ya. ¿Qué uh, bueno, no, no, eso no es un club. Ajá, no, no... Pues nos chupamos el sábado, ¿no? O sea, no, <laughs> no es así, güey. Tienes que hacer ciertos. Documentales Exacto. y análisis de investigación para que ellos sigan, o sea, a ver, se engrandecen por medio de todas las investigaciones documentales de varias agencias y organismos, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente también te cuesta. A ver, siendo uh -huh. honestos, cuesta como cualquier gremio allá afuera, incluso pregúntenle a los, a los actores a de la A los masones también, uh -huh. A Los masones uh -huh. les, les cuesta un bar o, cabrón, ser sí. masón, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues es por ahí. Yo siempre he dicho. Som, son, estamos agremiados a los hombres de letras, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. Sí. Entonces, este tienes que hacer ciertos casos bien documentados para que ese perro vea que estás en activo. Claro. Y también te otorguen información de los casos que estás investigando. Ya sé, la última grabación que tuve con Paco Arias fue, hablé... Justo de la investigación de la casa de tía Toña y como nosotros vimos con la posible nacimiento del anticristo. Y claro. Está genial. Que me, me, ojalá nos dé tiempo para preguntarte al respecto. Porque el, estuvo wow. Y ese perro tuvo mucho que ver con el contexto, ¿sabes? Uh -huh. Y eso, ¿cómo te lo da? Pues que se perro dicen, ah, estos güeyes están, ah, no están perdiendo el tiempo. Uh -huh. Perfecto, que nos consigan datos, ¿sabes? Claro, ellos, ustedes son, digamos, la, ellos son la data y ustedes uh -huh. están recabando los datos. Exacto pero estoy hablando de agencia mexicana, pero como agencia de ver en el mundo cientos o miles, uh -huh. no sé cuántos en México, yo honestamente no conozco otra agencia u otro organismo en México que esté dentro de SPR. No los conocemos hasta ahorita. Uh -huh. Pero sí. debe de haber. O sea, digo, también no son no sé que seamos los únicos. El primer organismo de hecho, al primero uh -huh. es la de Francisco y Madero. Uh -huh. Porque este cuate era espiritista, tengo. Totalmente. Tengo entendido, ¿no? es el, De hecho, para nosotros es nuestro prócer, ya, mucho más allá que de CPR. O sea, para nosotros es nuestro querido revolucionario, uh -huh. que no solamente fue revolucionario para derrocar a un dictador, sino también revolucionario incluso en el mundo espírita. Así es. Fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Psíquicos de Coahuila. Uh -huh. Y ahí sí te puedo decir, amigo, él sí fue el, ellos fueron los primeros y nosotros los segundos. Ok, y o Casi 200 años, 100 años, ¿no? De, 100 años, de separación. 100 años aproximadamente. 100 años. Igual como casi al mismo tiempo de la SPR, porque SPR fue a finales del siglo. al, al principios del siglo XIX. Que es justo cuando explota el espiritismo, ¿no? Exactamente, y es cuando empieza la vorágine de Alan Kardec y todo ese rollo. Francisco Madero estudió parte de la doctrina cardiana. No por nada era escribiente, ¿no? Así es. Entonces digo, a ver, sí tiene mucho que ver, hay mucha concordancia de cosas. Yo, porque soy fanático del tema, pero no solo por eso, sino también por lo que digo, la empatía hacia un niño que puede vivir un fenómeno y que para mí, pues el, el poder yo ayudarlo, acompañarlo, era, es muy importante. Uh -huh. Pero no solo eso, Riggs, sino también qué es lo que haces en pro de la investigación. Uh -huh. Nosotros, yo les puedo decir, ganamos dos reconocimientos de CPR con la ah, investigación decías, de la Rosana, igual, ¿no? Porque ellos, gracias, ellos dicen, ok. Es folclore, es tradición, es crónica imaginativa, creo, porque ese perro así es. Uh -huh. No, espérame, es pensamiento mágico, pero cuando lo llevas un caso tal cual y con todos los elementos. Pero ojo, yo estoy hablando en las narrativas superfluas, amigo. Sí. Que a mí me dan como contextos de decir, ok, sí estoy armando el rojo de cabezas. Lo que les puedo decir es que, a ver, en la zona de, de Peña de Lobos. En el Estado de México, hace muchos años, en la época de la conquista, hubo una guerra entre diableros y Nahuales. A ver, cuéntanos de eso, amigo, esa guerra. A ver, es cuando dices, a ver, voy a ponerme a escarbar. Uh -huh. Y cuando dices, ok, tengo estos elementos, me dice este güey algo mágico que yo en el contexto dije, no, este güey sí está bien pirado. ¿no? Uh -huh. O sea, yo honestamente te mando un saludo, mi queridísimo amigo. <laughs> Espero no me hallen, no me... Cosifiques por esto, wey, pero yo te cosifiqué en ese entonces porque dije: Este güey está loco, cabrón, ¿no? Yo, la verdad. Sí. Pero la data de, de, de ver los mazos rituales me hizo orillarme a buscar el significado de todos estos símbolos. Uh -huh. Cuando él sí me dice de uno de ellos, que es este, uh -huh. el coleccionista italiano me dice: Este es un demonio familiar. Ok, o sea, de la familia de la bruja. No, ahí te va. Los demonios familiares en las brujas, en la época medieval, estoy hablando del siglo XVI, siglo XV, finales del siglo XV, principios del XVI, eh, las brujas de la época, de aquellos entonces, de la Europa vieja, eh, estas brujas podían otorgarles los demonios, en la evocación de demonios, demonios pequeños, es decir, animales que eran representados por... Más bien los demonios eran representados por animales. Okay. De ahí vienen los retablos sapo, gato, búho, Pero, ¿no? lechuza, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y estos animales tenían atributos infernales. Ok. Y las brujas les daban, este. Pues los. los cuidaban. Eran como sus. Mm, yeah. como sus ¿Cómo? cómplices. Eso los familiares son de los celtas. Es ese. ese concepto al que te refieres? Es que hay un montón de de data histórica, no se sabe exactamente de dónde viene el concepto, algunos hablan de celtas, otros hablan también que tienen que ver mucho con los nórdicos, en el sentido okay. de, de un tributo como sea un dios, como de jerarquía más baja del dios nórdico más alto, son como espíritus, por así decirlo. Okay. Pero por ejemplo, okay. dentro del contexto de brujeril, el demonio familiar es otorgado por el duque negro. Okay. Y te voy a decir por qué. Cuando me dice este... Coleccionista que ese es un demonio familiar uh -huh. y me explica el contexto del demonio familiar el que se lo otorga es este duque negro esta es la asignatura de un duque negro okay. Okay, okay. o sea no lo escribió al de Oquis ¿me explicó? Uh -huh. o sea no dijo ah pues mira vamos a hacer este ah, pues me gustó este como muñequito no o sea sabía lo que escribía esa señora sí. o esa mujer o esa criatura, estos ya son símbolos como más muy, muy de ella, que no, no, no pudimos datar. Este sí es una representación de una luna, uh -huh. en un contexto más como... ritualístico? Sí, cabrón. Pero es que hay varias culturas que tallan la luna así. Okay. Principalmente lo, lo encontramos justamente en la Celta y, y también hay otra cultura, creo que es en África, cabrón. Okay. Pero es que a ver, es donde te empiezas ah, la búsqueda Y es donde está la conexión entre los celtas y los, los africanos, africanos. Como, como por qué cabrón uh -huh, Exacto bueno, Esta es, un, es una data Rix. La data más importante por la cual nosotros dijimos Vamos a investigar los Nahuales Es esta A ver Son las tres etapas del Nahual Es verdad Que esa es la más importante para nosotros por la zona es verdad, wow. Y vienen las tres etapas, el hombre bestia. ¿Qué es este? Ese, este? el de arriba. El hombre bestia, que si te das cuenta son extremidades de, de un hombre o de una persona con cabeza de hombre y en las extremidades eh, inferiores como de animal. Así es. Incluso de rabo. Uh -huh. En la segunda es bestia bípeda uh -huh. y en la final es bestia. Ok. Y esos arañazos son como. Un y símbolo? eso es pues, como un símbolo, hasta llegamos a pensar que era como Maya, cabrón. ¿no? Ok. Lo, te digo, empezamos como a averiguar un poco más. El de arriba no sabemos si es parte como de, de su sello muy particular, como una especie de tridente, no Me sé. recuerda a mí un tótem. sí, justo. Ajá, como una especie de tótem. pero ahí te va. Si sí, hay otro símbolo ahí que es. Dale vuelta. Acá. No, 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 un poquito más. Ahí está. Ese es el mm. tó ese es el tótem animal. Es, que es, es como un lobo, sentado, es como ¿no? un coyote, sí. Ese es el tótem animal. Wow. O sea, ¿esta bruja se convertía en, en esto animal? ¿O? Es que ese es, ese es el tema. Y ahora, algo bien curioso: hay chamanes y hay nahuales todavía en la actualidad en, en la zona de Giluxingo. Ok. Cuando ellos te hablan, a ver, los chamanes, cuando te hablan de la guerra que hubo entre conquistadores que los conquistadores trajeron los hechiceros del, de, la, de la Europa antigua uh -huh. con todo el contexto yo es cuando decía, bueno, a ver, espérame ¿por qué vinieran en una zona ritualista otomí? por ejemplo, uh -huh. ahí está el centro ceremonial otomí okay. y decía, ¿qué pasó con las etnias? entonces empiezas a escarbar nosotros en la cuando fuimos como a negar, después de esa fecha que nos fuimos el 30 de abril y que dijimos, chin, tenemos que venir el 30 de abril pues empezamos a adaptar todo Pero en la primera llegada Es cuando nos dimos cuenta Del paso de bruja Y estos elementos Y cuando conocemos A los chamanes Ok De hecho esos chamanes A mí me dieron Cuando me decían Samudio Te vas a adentrar Al bosque No vayas solo y Yo pues Digo yo lo que quiero Es encontrarme en el local. Uh -huh. Me decían Si vas Vete protegido Y me hicieron Ellos me hicieron este Ah Es el que había visto este, uno de ellos me lo hizo. ¿Ese es un cráneo? Este es cráneo de Lince. De Lince. Ajá. ¡Wow! Y ese es, es lo que te quiero preguntar porque yo lo estaba viendo en un, en un podcast que estuviste de invitado. Y en algún momento, y me arrepiento porque perdí el relato, me lo mandó un suscriptor mm. que estaba metido en este rollo como de nahualismo y demás. Uh -huh. Y me decía que él tenía que hacer por él mismo el, el bastón. Pues a mí me lo hicieron. Okay. De, de hecho, porque, a ver, yo como mm. investigador. Perdón, yo me iba a ver ridículo, imagínense los de la S pero viéndome con esto, ¿no? Me iban a decir no, sáquenlo. ¿No? Sí, claro. Pero este respetamos mucho el. Pues ellos tienen mucho. Eh, vaya, una cosa es respetar las tradiciones y las creencias. Uh -huh. Y otra cosa es apoyar el, el fanatismo, ¿no? Sí, claro. Pero te das cuenta cuando ellos son tradicionalistas. y todos ellos con, con bastones de este tipo. Y cada uno tiene su bastón relacionado con el totem animal. Entonces cuando yo le muestro a uno de ellos esto, para empezar ellos no se acercaban a más de un metro del bastón. Okay. Y me decían, es que traes al mal, cabrón. Y yo, espérame, pero ¿a qué te refieres como que traigo al mal? Sí, traes la representación del mal, Antonio. Así como nosotros tenemos estos, ellos tienen esas. Okay. Y uno de ellos ya me empezó a atar la guerra. Okay. Entre diableros y nahuales. ¿Cuál es la diferencia, amigo, entre diableros y nahuales? El diablero, y eso no es sacado, Netflix no lo sacó de ahí. No, 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 no. El diablero es aquel chamán blanco, no, perdón, negro. Ok. Es el chamán que está, ¿cómo te explico? Que tiene influencia europea. Del okay. paganismo en el sentido de la adoración de Bafomet diablos. Por eso le llaman diableros. Ya, el contexto del diablero se lo da en la propia etnia Otomi y de la zona. Ok. Bueno, y el... Los que traemos españoles, por así ah, decirlo. Ah, exacto. Okay. Y el Nahual es el que venera el tótem animal. Que son los nuestros, por los, ajá, ajá, como con los los originales, los ¿no? locales, los, los locales. Okay. pero los locales no eran gandayas, que no eran malos, uh -huh. es lo que he dicho yo muchas veces que el Nahual originalmente era un brujo de élite, era un, de un, un guardia de élite, sí un brujo sí sí es un sí es como un, sí, un, un brujo un, un te iba a decir un, un wizard, ¿no? o sea, y, y muy venerado muy respetado, ¿no? Así es. Y, y el nahual per se es el que hacía la vinculación de la psique del animal con, con la persona. Ahora, yo te voy a decir algo que yo solo practicaba Arias y no lo he vuelto a ver, cabrón. Yo vi junto con mi investigador un tipo trepado en un pino, cabrón. Con un halcón arriba volando, cabrón. Yo llegué a tener la afición de ese el entrenamiento de halcones. Uh -huh. Y lo máximo que tú puedes enseñarle a tu halcones para regresar a tu guante. En el sentido de que con, con señuelos, porque el halcón sabe que tú le vas a dar de comer, pero que el halcón lo entrenes para que esté volando en círculos donde tú le indiques, no. Ni mucho menos que alete como tú quieres, tampoco. Sí, es imposible. No, 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 pues o sea, es un es, Tiene autonomía el animal, uh -huh. pero siempre y cuando sabe que tu, tu guante es un señuelo para que regrese con una carnada. Por eso vuelas. Y baja. Uh -huh. ¿no? Y el, y el instinto del animal es un cazador. Puede perseguir una presa y cazarla. Así es. La puede matar y, y te la otorga a ti. Es decir, te ve como parte de su nido. ¿Me explicó? Así es. Es lo único que hace el entrenamiento de la cetrería. Y también para cacería de, de plagas y demás. Pero no puedes indicarle al halcón, decirle, ah, pues güey, que párate ahí, güey, haz círculos. Y mientras yo lo hago así, tú también. Uh -huh. No. Nosotros vimos eso. Wow. Y lo vimos con nuestros ojos. ¿Que era el, el, el Nahual o Diablero? Es que ahí es donde entras en el, en el chino. de el hecho que a ver, es un Nahual, no, no es un diablero, es un Nahual. Okay. Ellos decían, estás viendo cómo el chamán el vincula con el, la psique del animal. Uh -huh. Es decir, el chamán estaba en el pino, como si fueran de estos voladores de papantla. Ajá. ¿Ya ves el, el, el cuate que está en medio del poste y que estaba danzando? Sí. Este güey no estaba danzando, pero estaba en la punta de un pino, cabrón. Para empezar, para llegar ahí. Y que se sostuviera, cabrón. Porque se movía el pino y se movía el cuate este güey. ¿Sabes? Sí. Pero de repente hacía como una especie de... Tenía una concentración encabronadamente impresionante. Donde le hacía los, los brazos así. Y el pinche halcón estaba haciendo esto, güey. Y de repente se sincronizaban los dos, cabrón. Pero yo decía, bueno, igual está copiando el cuate. Pero dices, güey, ¿qué estoy viendo? Sí, claro. Estoy viendo un tipo arriba de un pino, güey. ¿no? O sea, para empezar eso ya es increíble. Sí. Pero cuando vi que no era la sincronía del individuo con el halcón, sino el halcón llegó a hacer esto. Y entonces Shaman llegó a hacer esto y Shaman le hacía así y el halcón igual, cabrón. Y wow. dices, no mames, cabrón. Sí. Y te dicen ellos, los que me dieron el bastón. Ahí está. Ese es, el, ese es un Nahual. Oh, wow. Y ahí, por ejemplo, amigo, ya teniéndote a ti de frente, porque yo conocí ese concepto gracias a ti, teniéndote aquí de frente, te pregunto. ¿Ese mismo Nahual, este que tú viste, que te estaba sincronizado con el halcón, ¿podría convertirse en un halcón? Ese es el diablero. Ok, ok, ok. Es lo que dicen ellos. Ok. A ver, ellos te dicen, a ver. El Nahual, por tradición, es aquel que vincula a su psique con el animal. Es decir... Ese alto mago o ese chamán de alta jerarquía que pueda hacer que pueda ver por la visión de un halcón. Uh -huh. ¿no? O sea, sus ojos están en la mirada del halcón. Su caminar está en el caminar del, del venado, del coyote. ¿no? Digamos, lo posee. Como un intermediario de su psique. Como si fuera un videojuego, por como, así ah, decirlo. Ándale, como si te pusieras en, el, en la investidura del animal. Y en vez de caminar así, caminas así como en cuatro patas. Eso es lo que hace un Nahual. ¿eh? Pero, digamos, el cuerpo del humano está en otro lugar sí, o sea, es... y él está controlando al animal, viendo y, y viendo Exacto. a través del animal. Y es un punto de Zen muy mal plano. O sea, okay. ojo, ojo Zen es para que me entiendan. Es, es una capacidad sensorial increíblemente poderosa. Uh -huh. Y ojo, no se mete en nada. Esa es otra cosa también. Ojo, eh, ni ayahuasca, ni su chingada man, nada, güey. Uh -huh. Pura pinche concentración, cabrón. Uh -huh. Y eso donde dices, ok... O sea, estos güeyes son como los tibetanos, güey, ¿no? Sí. O sea, en, en analogía dices del tibetano... que hace cuando hace ayuno, cabrón? Siempre ¿no? en, en de, esta meditación de días, Meditación ¿no? a full, güey. Y no uh -huh. le da hambre ni ganas de cagar ni nada, cabrón. Uh -huh. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Hasta hay güeyes que se inmolan, cabrón. ¿no? Uh -huh. Sí. Y cero dolor. Uh -huh. Pues yo decía, güey, nuestros chamanes son los tibetanos cabrón no o sea uh -huh. como la analogía de los tibetanos porque es un poder de concentración encabronada güey sobrehumano sobrehumano donde no necesitan más que focalizarse en el todo en animal así es y el animal reacciona a sus a sus instintos y me dicen el diablero es el que se transmuta en animal okay. y el diablero es el que se transgrede como ser humano me decía el, el, el gran mago, que no puedo decir su nombre, ni tampoco para que lo estén buscando allá, que me hizo este bastón. Me dijo, el nahual en serio, Samudio, el nahual real, utiliza las facultades del animal, pero nunca va a hacerle daño a nadie. Okay. El nahual diablero es el que se transmuta en animal, por eso pierde su humanidad. Mm. Es una persona que puede perder la noción de ser humano y puede destrozar a una persona. Ok. Y yo así me quedo. Ok. O sea, ya es como, ¿sabes? Sí, ahorita me acabas de despejar una duda que yo tenía desde que empecé con mi canal y empecé a tocar el tema del nahualismo. Justo me topé con un artículo, creo que de National o alguna fuente seria, ¿no? Uh -huh. Y justo decían eso, que en las primeras crónicas españolas... Hablaban del nahual, pero justamente a, a, había muchos registros eh, que tal igual son impresionantes de brujos aztecas que ellos decían: es que cuando murió el brujo, eh, ellos así lo llamaban los españoles, su perico, casi todos tenían un ave, que sí, es, es curioso, sí, sí. su perico, su loro, murió al mismo tiempo que él. Sí. Era esta conexión. Entonces, esto que tú nos estás diciendo, puede ser un nahual que de una u otra manera tuvo aprendizajes de estos diableros y esos son los que se transforman. No, yo creo que la versión, para entender un poco más la versión que me dice el chamán, uh -huh. es que el nahual eh, tradicional, el nahual de jerarquía, de linaje, uh -huh. es aquel que puede usar sus capacidades sensoriales para transmitirle comunicación al animal y utilizar al animal para poder estar, no sé, en el bosque viendo algún incendio, cosas. O sea, sus, okay. sus, sus lógicas, Riggs, son más guiadas. Al tema de, de buscar un, una problemática de la zona Así y de la es. comunidad. Así es, que es el, el origen tradicional Se del ocupan Nahual. de la comunidad, cabrón. Exactamente. Por eso son venerados y respetados. Uh -huh. Y debemos ser igual ven, venerarlos y respetarlos, porque son los originales. No temerles. No, claro. Que es lo que muchos dicen, es que hice pacto con el no, diablo. No, 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 esa es una reverenda estupidez. Uh -huh. Que ojo, tiene un contexto. El Nahual el Diablero, por eso los identifican como diablero. Ok. Porque, ojo. No es lo mismo los espíritus malignos del Nahual Shaman, uh -huh. tradicionalista, al que sí determina este es Diablero. Diablero quiere decir que es adorador de Baphomet. Ok. Y él sí le otorgan el, el, la transmutación. Uh -huh. Se la otorgan o lo ocupan. Ok. Que no dudo que, que sea por demonios de esa jerarquía. Si estás hablando de un duque negro. Ok, okay, okay ya Ahora este duque negro tiene un nombre, cabrón. ¿Lo puedes decir? O, o. No. Ok. Y ese nombre tiene, Y este duque negro controla ciertas legiones. Mm. Entonces, cuando tú plasmas un duque negro en un, en un bastón ritual que tiene el contexto de sacrificio, evidentemente sabes lo que estás haciendo. O sea, digamos, en esta. bajo esta línea que nos estás diciendo, a lo mejor no necesariamente se transformó en un animal, sino que el, un demonio transmuta el cuerpo del brujo y actúa a través del cuerpo del diablero. Eh, ándale, o sea, sería como la, la otra contraparte de la analogía del dahual. Exactamente, exactamente. Y pero aquí quien, por así decirlo, posee no es el brujo al animal, sino el demonio. El al demonio brujo. utiliza al, al, al diablero. diablero, al diablero uh -huh. Como su muñeco de ventrilo, Qué okay, okay, interesante y qué aterrador. Entonces, cuando empiezas a unir los rompecabezas. Pues digo que esta investigación tiene dos reconocimientos de la SPR. Porque, o sea, no fue como la narrativa es una bruja y encontramos esto. No, güey. Aquí está el trasfondo de esto. Okay. A nivel histórico es esto. Uh -huh. Los chamanes que son tal en las centros... Bueno, el punto de referencia es el centro ceremonial Otomi por la zona. Uh -huh. No porque estén dentro del centro ceremonial. Ojo con eso, eh. Es la zona de esa zona de Hiloxingo. Santana de Hiloxingo. Entonces... Ellos tienen esa garra wow. Ahora se entiende por qué cada 30 de abril y por qué el 30 de abril, la noche de Valpurgis, y es un sábado alemán. Güey. Y coincide con el Día del Niño. Y tú vas a, a Alemania, que actualmente se sigue haciendo la tradición, y tú ves las representaciones de las brujas y tienen casamientos con el diablo. Güey. Uh -huh. Y bien, bien macabra de eso, ¿no? De la, sí. de la noche de Valpurgis allá. O sea, Valpurgis es venerado en Alemania como, pues es una celebración, si tú quieres, como la noche de brujas uh -huh. de Halloween, uh -huh. ¿no? Pero estos güeyes sí representan el casamiento de una bruja con el diablo. ¡Wow! Entonces es cuando dices, ok, güey. A ver, ellos su tradición lo conocen como tal. Acá en México lo conocen ellos como la contra. Y lo más curioso, Rix es que siguen estando en guerra. Los diableros y los, y los, nahuales. Y los nahuales, actualmente, sí. después de 500 años. Estoy hablando, Nosotros fuimos, regresamos en 2020-2021 y recuerdo que Manuel Silva me dijo hace poco se vieron, hubo dos avistamientos de dos nahuales. Oh. Y dices no, no. Digo oiga pues don Manuel voy a seguir viniendo pues, las veces que sea necesaria, uh -huh. porque ellos tienen una guerra encarnizada, porque ellos tienen descendencia de chamán Ok, o sea, este señor Don Manuel, Don Manuel es descendiente de, de Nahual. Sí, de, de, pues debe de ser, no te lo dice, pero son de chamanes, ellos se sí hablan de chamanes, pero la abuela, la mamá de Don Manuel era chamán. Ok, ok. Y no dudo que tenga descendencia Nahual. Nahual. Okay. Pero ojo, ya les vi, ya les dijimos las dos versiones, re, a ver, tratadas, ¿eh? Entonces, nivel histórico. De la versión del Nahual, de tradición, que vincula con el tótem animal. No se transforma. Uh -huh. Y nosotros lo vimos en, 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 en el, el chamán este con el halcón, era una aguililla de Harris. A diferencia del diablero que te hablan de estos. Ahora, si se transforma, si se transmuta, para mí, pues sigue siendo un desafío, ¿sabes? Claro, sí. Pero bueno, cuando nosotros mostramos esto a CPR, CPR dice: es que ya nos extrañaba mucho. Que hubiese también este tipo de tradiciones en, en la Europa, en la Europa casi del... por Países Bajos. Ok. Donde siguen pensando que hay licántropos. Justamente, es el tema del canal, uno de los temas principales del canal. Y, 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 y la SPR te dice, serán naguales. Y nosotros pues es probable. Es lo que te iba a decir. ¿No te has topado todavía con un tema de licantropía aquí en México? Aquí no. Hipertricosis sí. Sí, claro. Eso es más como. Pues, pero eh, eso es lo, a nivel médico, uh -huh. hipertricosis es que le salen mucho bello en todos lados. Uh -huh. No, pero eso es una enfermedad. Sí. ¿No? Entonces, este. Pero sí, a ver, ojo, también hay cada loco allá afuera, cabrón. A ver, tengo uh, mucho cuidado. Cuéntamelo a mí. Cabrones, de verdad, a ver, uh -huh. en serio. O sea, digo, es, si están aquí con el podcast de Riggs, en el podcast de agentes de negro de códigos paranormales, uh -huh. o en el de FEPO, o en el de Arias, es para que se instruyan, cabrón. ¿no? Cuando yo hable del anticristo hermano, no sabes. Uy, oh, ya me imagino. 800 mil anticristos, cabrón. Uh -huh. No mames. Perdón. Sí, no, no es que sí, es la verdad. Perdón, amigo, pero a ver, no, una no, cosa no. es que seas idiático y otra cosa es que seas pendejo. Sí, y otra cosa es ser un chamaco que vio muchas películas. Sí, bueno, a ver. ¿Y qué ahora, te crees? ahora entiendo por qué caen en el pedo de las pinches estas madres las barras del no sé qué chingados que nada más se te tocaban en la frente y, <laughs> y la gente babosa pagaba 600 pesos la sesión. No mamen, cabrón. <laughs> sí. ¿Qué pedo, güey? Sí. Hay que venderles cosas, güey. <laughs> Creo que estamos mal en el negocio, Riggs. <laughs> o sea, ya, por eso ya andamos vendiendo las talleras pues en el sí, canal. Sí, No, no, pero es que eso, eso no hace daño, cabrón. No, hace muchísimo daño. No, A mí, igual, cada que. Por eso dejé de tocar el tema de licantropía en el canal, porque cada. Y me siguen llegando mensajes de. Oye, soy yo soy hombre lobo. Yo soy hombre lobo. Y es como de, Y son morros, o sea, son niños, adolescentes. A ver, ojo. Yo se lo he dicho, ¿eh? Y ahora Riggs es, es también parte del gremio y de la amistad, amigo. Gracias, amigo. Pero a Fepo, a Paco Arias, a los de Misiones Podcast, les dije, a ver, güey, ustedes tienen una responsabilidad muy cabrona. Yo la tuve cuando salí en televisión al aire. Antes no había internet tan cabrón y la gente veía televisión, ¿no? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad ante un micrófono. Uh -huh. Que si un chavito te dice que se siente licántropo y tú le das el avión y no, le dices... No, no, si no, es bro. licántropo, al rato va a salir ladrando como perro, cabrón. ¿no? O, o algo peor. O corriendo en cuatro patas o devorando a alguien porque se siente uh -huh. lobo. No, no hagan tonterías, de verdad. Y eso va para toda la gente allá afuera que sí lo toma. Ah, no, sí, sí, sí. Eres un licántropo. Como los patarditos esos que les dijimos de, de, las, de las brujas. Sí. Te da mucho cuidado porque de verdad yo le he dicho... Nosotros hicimos esta investigación al cabo de 2006 a la fecha, Rex. Sí. Yo quisiera ver uno de estos petardos que se encontraba realmente de frente a frente con un nahual. No, se cagan. Pues no, ni siquiera lo cuentan, cabrón. Tampoco se surran los calzones, cabrón. Estoy sí, de con el sentido contrario. A ver, tan sencillo. Yo, cuando vi al cuate este subido en un pino, dije, no, sas mamón. De hasta dije, güey, estos güeyes echaron algo, cabrón. Sí. O sea, yo le decía a mi investigador, a mí se me hace que nos echaron una planta o algo, cabrón, porque ya estamos alucinando. Vean al qué, a, qué, a qué grado llega el punto donde dices, no, güey, tienes que centrarte y no hacer un pensamiento mágico. Uh -huh. Porque creen que no somos creyentes? Justo para evitar ese sesgo. Exacto. Porque si no te afectaría, dirías, no mames, güey. ¿no? Y al momento que te dicen esto, el chamán, que yo le agradezco, pero te dan un bastón de estos y dices, no mames. Ahora yo soy brujo. Yo soy brujo, güey. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Sí, claro. Entonces, cuidado con eso. O simplemente hubiera dicho, no, no hay que meternos al bosque. No, yo dije, güey, me quiero encontrar una nahual, cabrón. Y no lo encontramos. Y le agarramos su mazo. <laughs> Y todavía le digo, si no, no, ya no nos ven, ni, ni, porque no es no es, no es es humano el ser, la bruja. El ser, la bruja. Pero si nos ves, ven por él. <risa> <risa> no sé. Sí. sí. Aparte, aquí luego en distancia, por ejemplo, amigo, ahí, volviendo al tema de la bruja Nahual, ¿en qué terminó todo esto? Pues no ha terminado. Ahí sí. Sigue en la investigación. Oh. O sea, esta entidad sigue ahí viva. Sí, sí. En, sí. En, en, ay, se me olvidó el nombre. este de Lobos. de Lobos. Es que te va. Para dar un contexto rápido del por qué regresa. El contexto de Peña de Lobos y por qué Peña de Lobos es porque traen ahí un, un tema los nahuales diableros uh -huh. con la familia Silva. Y la familia Silva es es la la dueña de la, la, de este de 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 la reserva, okay. Manuel Silva. Entonces ya ellos ya habían pasado por una posesión en algún tiempo, no ellos sino sus, sus este, visitantes, okay. e hicieron una especie de exorcismo conformo, conforme les enseñó su abuela. O sea, llegaron visitantes a estas cabañas, hicieron por algo. Los hicieron algo. Sí, y ellos tuvieron que entrar. Y ellos y entraron al quite, y, pero a ver, si ¿sí hicieron un exorcismo guiado con, con lo que su abuela les había enseñado. ¿Que eran técnicas de Nahual, mexicanas? O... Combinadas entre la chamanería y el catolicismo, que es algo uh -huh. bien curioso, que es justo lo que estábamos hablando, entre la guerra entre los chamanes tradicionales y, y la, los, los paganos, wey, uh -huh. que son estos güeyes adoradores de Baphomet y okay. demonios. Ellos ocuparon el catolicismo combinado con la chamanería y lograron expulsar al, al, al que era un Nahual. Okay. Y al momento de salir el Nahual le dijo, a eso está en la narrativa de Código Paranormal, fue uno de los primeros episodios que lanzamos, en la narrativa de, de Cristian Silva, que es el hijo de Don Manuel, que él fue el que vivió eso junto con Don Manuel, en la entidad, el Nahual les dijo, yo ustedes me llamaron y me tenía que llevar a esta mujer porque esta mujer me pertenece. Y como ustedes se, se, se pusieron enfrente, voy a regresar con siete amigos más poderosos. Okay. Y voy por ustedes. O sea, un nahual tiene la facultad de poseer a una persona. Sí, sí. estás hablando de un nahual diablero. Oh, ah, okay. Bueno, pero aún así, o sea, yo no, no sabía eso. A ver, pero si tiene justo la analogía del, del diablero que se rige por demonios uh -huh. y el demonio ocupa al diablero como su muñeco de ventrílogo, pues también si lo ocupa para llegar hasta donde tenga que llegar, imagínate que no puede hacer poseer un... Un cuerpo humano. Pues un mortal común, por supuesto. Wow, wow, ¡Wow! Ahora estoy más aterrado de eso. O sea, sí está muy cañón, güey. O sea, sí. te, yo, a mí, por ejemplo, yo tengo todo. Lo de, hablaba con Dante Alfau, que es uno de mis investigadores. Le digo el doc. Y Alfau me decía, ¿es que por qué hay tantos elementos? No es posible Samudio. Él, como gran investigador muchos años, también me decía, es que no. no, no. O sea, el caso está muy cabrón, me rebasa, cabrón. Mm -hmm. Güey, pues, está, más bien, yo digo, está. Porque no tienes los casos, usualmente no tienes todo. Si sí. porque estamos encontrando todo, Dante. Y más. Uh -huh. Entonces cuando empiezas a escarbar y empiezan a armar el rompecabezas, por eso les dije, pues la bruja igual es un tema, es un caso de los prime de la agencia. Está increíble, sí. Y continúa, por lo que dices. Sí, y continúa. O sea, no, no, no hay final todavía. Wow, wow. Y por ejemplo, digo que a lo mejor ya me estoy yendo mucho, justo me estoy yendo por el sesgo de las películas, pero ¿cómo se detendría esta entidad si dices que no es humana? ¿O qué se puede hacer? Pues mira, ¿eh? si, si esto, justo, justo te iba a decir, si esto es lo que decía el coleccionista, que era para sacrificio, pues por lo menos ya tuve, detuvimos un mm. poco el sacrificio okay. nosotros. Ok, sí, es verdad. Por eso yo trato de retarla siempre que voy, te lo juro, lo saco y le digo, vas ven por él porque quiero verla quiero yo, yo quiero hablar con ella güey. Uh -huh. a ver ojo yo sé que tal vez no es a ver hay una hay una anécdota que el camarógrafo Tico de, de aquel programa de Repretel me lo dijo ya saliendo a carretera ya todos bien ofuscados todo uh -huh. y el Tico me dijo yo la vi Samudio wow y dije cómo que la viste güey? yo la vi cuando tenías el bastón estabas pegado al árbol ves que estabas pegado al árbol yo te estaba grabando Sí, tú me. Tú me porque fue un, fue un rollo de que váyanse a la camioneta, huyan y el camarón se quedó conmigo, cabrón. Y yo, neta, vete, vete, cabrón, vete. Entonces dice: Tú estás pegado al árbol y se ve a esa madre que está arriba de ti. Wow. Sobre el árbol. So, como reptando, cabrón. Okay. ¡Ah, la madre! Ese güey dice que lo vio así. Okay. Pero a ver. No soy creyente. Entonces ya. dije: Güey, estabas espantado. Fue normal que vieras visiones. Sí, sombra. Y... Cosas así, pero vamos a la camioneta. No me va a dejar mentir el licenciado Escobar, que es un gran amigo abogado, que llevó a los ticos y vamos saliendo de, de Peñalobos arrancando así a, a, a llanta derrapada, hermano. Sí. Porque era sal, porque sal. Uh -huh. Don Manuel me dice, agarras camino y ya te vas, te vas de Filo. Cabrón. Ese día nos atacó la bruja eh, y yendo en el camino y ya yendo en carretera son un madrazo en el toldo así. ¡pum! Todos iban frenéticos. La conductora rezando como no tiene wow. idea. Ahora, si yo me pones a, a plantearte ese otro episodio que grabamos con los ticos, pues el camarógrafo me dice que vi una madre negra arriba del árbol. Wow. Y le digo, ¿y se ve? No sé, hermano, yo te vi a ti, vi a esa madre. Y sí, yo le vi la cara que hizo así y patas, güey, vámonos. Y yo estoy con el bastón pegado en el árbol y dije, bueno, ya se fue. Pero yo, fíjate, o sea, fíjate la, en fíjate la mentalidad que yo tengo y la mentalidad que trabaja el camarógrafo. El camarógrafo simplemente estaba documentando. Uh -huh. Pasó un montón de cosas, pasaron lo de los árboles, pasó lo de cómo se ven las copas así, cosas así. Vieron ellos las bolas de trapo, olieron la fetida, lo fetido que expide esas bolas. Pero no había visto a la bruja. Uh -huh. No habían visto una criatura. El que la vio fue el camarógrafo. Ok. No lo digo yo, ¿eh? El reportaje pasó, no me acuerdo, en 2003 o 2014, ¿eh? en Repertel. Debe de estar ahí, cabrón. Y lo pasaron en un noticiero. Ok. Ahí está. Entonces, ahora... Van a decir, güey, pues tú pinche amo te de casas. Pues no no lo vi, cabrón. O sea, y a mí no me dio curiosidad por voltear a ver nada. Sí, porque tú ni sabías. O sea, yo te tenía el bastón después. aquí en mis manos pegado al árbol. Y sí, el cámara sí. fue así con un de esas cámaras de, de, de las, las grandes. Grandotas. Ajá, de las de BC Pro le llaman. Uh -huh. Y el güey incluso traía el song gone. Entonces dice el güey que me está grabando y volte yo le vi la cara, cabrón. Volteó, peló los ojos y así chimbámonos. Wow. A ver, regla Murphy, güey, en el investigador. Wey, siempre nos toca, cabrón. O sea, estamos ahí, o sea, no traemos nosotros cámara, cabrón. Uh -huh. Usualmente son cámaras de testigos o de los güeyes que están reporteando, pero los reporteros o son... no, a ver, pido una disculpa si te aludí, hermanito, y, y entiendo que pues la impresión pues, te hizo correr, cabrón, ¿no? Pero uno como investigadores, dame la cámara y grabo, cabrón. Claro, por supuesto. ¿No? Sí, o sea, sí, sí, sí. Y es Lady Morphy de nosotros, güey. Uh -huh. Porque hay veces que lo detectan otras otras personas y no se centran como nosotros. Uh -huh. Yo me hubiera quedado, cabrón. Hacerle zoom, lo que sea, güey. Uh -huh. Por lo menos hay que queda el registro. Pues wey. sí. Uh -huh. No sé. Digo, wow. yo te puedo decir esto pues porque soy fanático del tema, güey. Pero. Pero el sesgo no es de que me, me, me echa a correr, cabrón, porque sí. no sé. ¿no? Y el otro, y el camarógrafo tiene, a ver, tiene toda la razón de echarse a golpe, es algo desconocido y algo que está viendo por primera vez en su vida. Claro. Era un camarógrafo. ¿Era de tu equipo o era no, el que venía del equipo de la, de la televisora? Con razón, sí. O sea, menos tenía. No, no, no. Bro, o sea, la expresión estaba y me dijo, la vi, la vi, la vi, huevón, la vi, así hablaba el güey. Uh -huh. La vi, te lo juro que la vi. Y yo, ¿cómo era? como una madre negra, cabrón. pero incluso sí se vio que caminó hacia ti, güey. Dice, pero estaba en el árbol como, como al revés, ¿sabes? O sea, como, como el Drácula de, como, ajá, como si yo estuviese así y esa madre así. Uh -huh. dice la moví cuando se movió, la vi patas, cabrón. Y si lo vi, güey, que se echó a correr, dije, bueno, yo yo al alejarse dije, bueno, ya, ya se fue. O sea, yo en mi cabeza dije, bueno, algo menos por qué preocuparme. Uh -huh. Le dije, yo trago el bastón, güey. Pues yo la yo estoy jalando. Pero yo en mi cabeza, güey. Se uh -huh. me explicó. Claro, claro, claro. Viendo que se alejaba el camarógrafo. ¡Wow! Ya cuando yo llego con ellos y don Manuel, me, me encuentra a don Manuel y me dice, vámonos, Toño, vámonos. Y me acuerdo perfectamente que don Manuel ese día me dijo, pata de ganso, Toño, pata de ganso. Y el pata de ganso es pues, rápido, camina uh -huh. rápido. Entonces, ¿sí? ya cuando nos agarraron a esa carretera, nosotros nos fuimos por otra lareda. La, la, la por otro lado. Y se, y se escuchaban las ramas, o sea, y era mucho viento y era... Pero pesado, güey. ¿Eso que decías del paso de las brujas? El paso de las brujas. Ok. Así Hasta bien. don Manuel me dice, jálate, jálate en la camioneta. Digo, ¿y usted? Don Manuel como que me dijo, güey, uh -huh. yo vivo con esto, ¿no? Ok, sí. sí. Tú traes aquello, cabrón. Uh -huh. Pues listo, don Manuel, me voy. Vámonos. Y así me traspara para la camioneta y te digo... ...como dos minutos más adelante... ...durante unos metros en la carretera... ...ya en el pavimento se escuchó... ...pum We're. ...madres... ¿Y si, no? se, ...si nos detuvimos... El, ...el licenciado dijo... ...pues qué pasó... ...que hay una rama... ...todos pensaron que era una rama... Mm. ...nada... en el toldo como si nada... ...y yo... ...Lick... ...jálese... ...ya no está chido... Si ...estamos aquí... ya? ...no, no sabes... Me, la, ...la conductora me dice... Gabriela Chávez se llama la conductora. Me decían, en la vida había vivido algo así, Antonio. Me decía, pero es que no vieron nada ustedes. No, como no. Los árboles, lo, lo que nos explicó Don Manuel. Uh -huh. Y sí se lo explicó Don Manuel. Y algo bien cagado ese día. Yo lo traigo tapado usualmente, cabrón. Pues lo traigo sí. en una urna. Pero traigo tapado ese día, me lo llevé tapado con un trapo, lo empecé a. De, sí, lo empezaba a tapar, a desenvolver. ¿De desenvolver Y cuando hago esto Así llegando A, a la cabaña de Peña de Lobos Hice esto Te lo juro, ese día, ese, eso lo tienen grabado El tico, porque esos güeyes Lo grabaron desde que yo salí del taxi ¿no? Para uh -huh. que me encontré con ellos en Reforma okay. Entonces hago esto Y te lo juro, Rex, el cielo No, no, no Hasta, hasta me dice el pinche Te me dice no mames, ha hasta, hasta tienes que ir con los rayos, güey. ¿Qué pedo? Ay. Te lo juro, salió de pura cagada. Cabrón. Wow. Yo, yo dije, güey, pues si, si fue como coincidencia, pues qué cagada coincidencia. Ah. ¿no? Pero después de los rayos, empezó todo el pedo. Uh -huh. Salí bien a jalar como loco y estaba todo tranquilo, cabrón. Y nosotros, yo, nada más era como un reportaje justo, esta Gabriela, Oye Antonio, aquí encontraste a la bruja y así, ¿sabes? Uh -huh. Como, dónde la encontraste y qué pasó? Cuéntanos. En el lugar de los hechos. Claro. En ningún momento pasaron por sus mentes, ni por la mía, cao, que hubiera tenido un encontronazo. Nuevamente después del 2006. Pero como que supo con quiénes, güey. Sí. sí, 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 sí. O sea, supo, porque yo he ido con investigadores y con el bastón y nada, creo. Oye, y eso te iba a preguntar. Eh, a mí nunca me ha pasado nada paranormal. Mm. ¿Tú en tus años de investigador crees que sí hay personas que lo atraen y otras que no? ¿O unas que sí lo ven y otras que no? Yo digo que razonan. Okay. Para mí, a ver, está transgredido como ser humano este ser. Pero al final del día tuvo inteligencia para anotar estas cosas. Tuvo un raciocinio para saber cómo colocar su demonio familiar con su duque negro. Sabe perfectamente que tiene la facultad de transmutarse en animal y sabe cuál es su, su animal totem. Uh -huh. Entonces, una, es un ser que sí razona para sus designios. Que no le importe tu humanidad, es otra cosa. Uh -huh. Eso no es un animal. Pues yo le llamo que a nivel bestia, o sea, tal vez, y es más, te diría que la bruja nahual per se no es el nahual. Okay. okay. Yo le determiné bruja nahual porque. Incluso se lo dije a Don Manuel en las últimas investigaciones. Estoy llegando a la conjetura, don Manuel, que la bruja controla ciertos Nahuales. Uh -huh. Ok, o sea, digamos que ciertos Nahuales la idolatran, como si fuera una deidad. Como unos eh, sí, seguidores o de los güeyes que veneran a la bruja nahual. Uh -huh. Y posiblemente la bruja nahual, pues tiene a su disposición. Su séquito. Pues sí, como, como sí, sus adoradores, o, o incluso ya sus. Pues lo que haría un demonio, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí estamos hablando de una jerarquía alta, pero ojo, son conjeturas que he llegado a determinar con el paso de varias investigaciones. O sea, es decir, que empiezas a aislar lo que pasó en el 2006, luego lo que pasó en el 2008, luego lo que vivimos en el 2010, 2011 y así, ¿no? Uh -huh. Empiezas a aislar. Y vas haciendo esa conjetura. Al final del día, pues es una hipótesis. Sí. Todavía no, y todavía no llegamos a la teoría. Y fíjense de cuándo data la investigación. Casi 20 años. Y todavía no llegamos a la teoría. ¡Wow! La teoría sería, para mí sería encontrarla uh -huh. y ver si está totalmente transgredida, o sea, si no no razona, uh -huh. si esto realmente la atrae. La, la okay, sí. O sea, más que la atraiga Antonio. El, ba el, bastón. el bastón es la que la atrae, es el imán. Uh -huh. Y, y, y preguntarle por qué. O sea, para mí esta es una ramita para ti porque es algo sagrado. Uh -huh. Yo le preguntaría eso. Sí. Como por qué estás enajenada con esto. Claro, sí. Este, dices que no lo encontraste como tal, cómo estaba, dónde estaba. O sea, que... Debajo de un árbol sacro. Bueno, los árboles sacros, para, ah, ese es otro elemento que te tienes que checar dentro del bosque. Hay árboles que son ocupados para rituales. Uh -huh. Y son árboles plantados, hermano, que los plantaron como bueno, que se nacieron como arbolitos, pero estos árboles tienen algo bien curioso. Su formación o malformación y no es un, no es una cuestión bueno, hasta el momento yo no haya una cuestión biológica o congénita que haya pasado en los árboles en ciertos bosques o ciertas zonas. Habrá en otros lados sí, pero estos árboles es bien curioso porque crecen con, como con cinco troncos así. Ok, o sea, como... ¿Como protuberancias que son arbolitos? Como a, Como sí, como manos, creo. Ok, ah, creo que sí los he visto. O sea, tienen la... Tienen la formación sumamente extraña, como con... Yo le llamo como si fuese como... Como cinco falanges, güey. Uh -huh. O sea, como, como dedos. Sí, 100%. Como dedos. Déjame ver si aquí se... se mira. Uh -huh. Sí, es verdad, sí. Es como si fuera una mano, tal cual. Y es algo bien curioso que en esta zona, con estas formaciones, son pocos los árboles, pero ahí pocos pero contados, uh -huh. pero en estas formaciones ocupan las brujas de esa zona para hacer rituales. ¿A, a, ¿A pies del árbol o se suben a la...? Usualmente es en el meridiano del árbol. Ok. Es decir, del árbol... Bueno, del árbol per se está el tronco, están las como los cinco troncos aquí. Usualmente es del meridiano, es decir, de, 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 de la, del medio. Uh -huh. Ok de la base del medio del árbol, es decir como por acá y, y por eso está y lo más curioso es que son como unas manos como manos, claro, exacto, o so, si tú te das cuenta en el, en el simbolismo per se, voy a tratar de ponerle pausa este es el meridiano pero si te das cuenta la formación del árbol pues es como una especie de mm. mano ah, exacto, sí. es como una mano, ahora el simbolismo sacro para ellas, yo creo, posiblemente es como, pues, como la representación de una mano. La mano del diablo, no sé. De a saber de uh -huh. qué, ¿no? Pero, por ejemplo, por ejemplo, no porque no lo hacen en, en la punta de las, de las últimas ramas, uh -huh. o porque no lo hacen en la base, no, lo hacen justo en el meridiano, o sea, se pero pone, dentro de se la Se pone la palma. En la palma. En por la palma. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tiene un contexto totalmente ritualista. Uh -huh. Pero son cosas que te digo, son como de esos resquicios o elementos... Que suman a la investigación. Así es. O sea, lo que gira en torno al árbol es una investigación más profunda, porque el por qué, y, y justo buscar si es una malformación, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí te vas directamente con los botánicos o, o con los biólogos a decir, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué esta formación en estos árboles y en estas zonas? Sí. Porque esto yo no lo veo en, en, Chapultepec? Los, en, los, en Chapultepec, por uh -huh. ejemplo, en los bosques de aquí. No lo veo incluso es más en la Marquesa no hay esto no 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 ni en los Dinamos tampoco que también ajá, se dice que se hace brujería ajá. bueno en esta zona que es de brujas iguales hay de esos uh -huh. por qué como diría Emmett Brown la pregunta universal por qué <laughs> sí 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 de eso se trata la investigación y el y el bastón estaba ¿A pies del árbol? ¿o? En Código Paranormal lo mostramos en otra zona porque estaba restringida por no sé qué rollo Don Manuel estaba haciendo. En aquel entonces lo vieron en una recreación de cómo lo encontramos en la base de un árbol. Ok. En Código Paranormal. Para los japoneses, cuando fuimos con, con, con los de Nanda Core, les enseñé dónde estaba, justo okay. en uno de estos árboles. Okay. Y les Incluso hicimos el ejercicio, como yo ya me había pasado lo de repretel. Cuando fui, volví a, con, los, con los japoneses, hicimos el ejercicio del mismo Aaron y colocamos el bastón ritual ahí. ¿Y qué pasó? Pues sí se vieron como sombras, pero no fue... No, a ver, es algo bien curioso, con ellos no pasó a mayores. Mm. Ellos ya después de un rato dijeron, no, ya vámonos, pues sí porque ya teníamos como ocho horas grabando. Cabrón, ¿no? sí. Y llevaron un montón de equipo ellos, cámaras Sony y, y este Copros y así, ¿no? Pero pues no, es lo que le decía, pues es que güey. Es lo que te decía, leen, interpretan las entidades a las personas, saben que se van a espantar y unas no. Posiblemente, a ver, por ejemplo, yo creo y posiblemente el, el foco uh -huh. fue Gabriela, porque empezó a rezar desde que entró a Peña de Lobos. Uh -huh. okay. Entonces es animadversión. Sí. A ver, yo te estoy hablando una, una hipótesis, una conjetura, ahorita que estamos haciendo el, el feedback. Con muy buena pregunta que hizo Rix. Gracias, amigo. El por qué. Y ahorita que estoy haciendo como con los japoneses, los japoneses clavados en su pedo, o sea, uh -huh. estaba el productor y el realizador. Y esos güeyes con sus cámaras, todo el pedo, y me decían, ¿qué hacemos? ¿Dónde? Ah, cámara acá, cámara acá, listo. Nos pusimos a grabar y esos güeyes viendo nada más todo el pedo, ¿sabes? Uh -huh. Sí. O sea, pero en ningún momento ninguno de ellos, ay, o santo, santo, nadie, y mucho menos nosotros. Ok, sí. Corte a el, la grabación con Reperter Costa Rica y Gabriela, cuando, cuando vio tronar el cielo, empezó a rezar. O sea, cuando tú levantaste el. el sí, bastón. sí, sí, o sí. Sea, o sea, y a mí me lo dijo ya después eh, el abogado, el licenciado Escobar, y otra persona que iba con ellos. Y me dijo: No, es que hasta estábamos contando eso en la camioneta. Posiblemente la, la. Deja todo el bastón, decía esta persona que incluso es dueña de un. De una investigación que realizamos en Costa Rica, que el material no lo, tengo, no, no lo tenemos nosotros, pero esperemos conseguirlo, que es la Isla de los Hombres Solos. Wow. Una de las antiguas penitenciarias más cruentas del mundo en Costa Rica. Wow, Entonces, el nombre. Él, él estaba diciendo a, a Gabriela: Es que posiblemente fuiste tú porque empezaste a rezar desde que tronó el cielo, mija. Así le dijo. Es Todavía que dices, así. bueno, hablando del tema, dices, bueno, que okay, tal vez la animadversión la a, la, a, la, a la religión, uh -huh. pues como que es pues un desafío, no sé. Eso, sí, Eso es algo que se me ocurre. Ahora sí tienen una. A ver, insisto, porque de repente allá afuera, no, güey, es un pedo celta, porque ya sabes. Uh -huh. Los eruditos, allá afuera, las brujas y brujos que, no, yo soy bruja este de la más chingona y de, ¿saben? manejo dragones <laughs> y no nomás. Y luego dicen, es que no, es posible porque debe ser una bruja cel de No, a ver. Tienen adoración a diablos, demonios. Y este demonio, este, este duque negro está en las clavículas salomónicas. Uf. No tiene nada que ver con dragones, nada. No. Y estos demonios se rigen bajo ciertos términos eclesiásticos religiosos. Uh -huh. Okay. Por eso hay una contrarresta de estos. Uh -huh. Y por eso los demonios también se sumen ante la presencia de una deidad. Ok. Entonces, no estamos hablando de ese, de ese paganismo celta. Así es, no nada que tiene que ver. No, estamos hablando de más del, del, del paganismo religioso. Del martillo de las brujas. Uh -huh. Exactamente. De ese paganismo. No confundan, es que ese es el tema que luego... No, es que y piensan que todo tiene que ver a fuerzas, forzadamente. A ver, to, como todo, la santería tiene un principio uh -huh. en, en, en el, la esclavitud combinada con estas tradiciones y la base estructural es el, es el Yoruba, uh -huh. es africano. Así es. Ese es el origen. Así punto. es. Uh -huh. Pero no porque sea el origen, demerita la santería per se. Exactamente que está combinada con las cuestiones religiosas católicas. Así es. ¿Se Sí, sí, claro, claro. Como el, el rollo este de que piensa que bautizando un bebé ya no está a salvo de una bruja. Ajá, pero ¿Y ¿Y no es verdad. No, no tiene nada que ver. A ver, si estamos especulando y arrojando una posible hipótesis del por qué con la excelente pregunta que hizo Rix, ¿qué es, ¿qué es lo que la atrajo a la bruja? Pues posiblemente la animadversión hacia los, los símbolos sacros. Uh -huh. Quién lo hizo? La conductora del programa. Así es. Yo, 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 yo lo, lo, bueno, yo por lógica decía, bueno, es que las Tlahuelpuchi uh -huh. se habla de ellas desde tiempos prehispánicos antes de que llegaran los españoles. Entonces, ¿cómo protegen a los bebés si no había bautismo? Ah, exactamente. Y luego exactamente. me llegó confirmándome el relato de una suscriptora de Estado de México que su bebé cayó ante una de estas brujas y estaba bautizada la bebé. O sea, ahí dices. Entonces, es que, ¿qué onda? Es que evidentemente el atlaguelpuche, pues no, no le llegó la evangelización. Sí, no le llegó el update. ¿No? Entonces, pues, el Puche dice, Mam, ah, qué chido que le echaron agua. Uh -huh. Qué bueno que lo bañaron. <laughs> pues sí, ¿no? Sí, literal. Ese es el tema también y no hay que tergiversar. Uh -huh. Por eso uno tiene que investigar. Y al fondo, o sea, no, no, las, la, no las leyendas ni las habladurías no, de la gente. Y no, no. irte, como dices, como te fuiste tú a la fuente histórica de sí, este conflicto claro. de diableros. O sea, tiene que haber un porqué. Uh -huh. Hoy revelamos cosas que no, he, no había revelado en otros podcasts. Ah, muchas gracias, eh. amigo. El concepto del, del paso de brujas, porque muchas veces dicen, bueno, ok, sí, fuiste y regresaste, pero no, no lo dije. Porque yo siento que, como, a ver, por ejemplo, ahorita sí. lo estoy viendo y dije, no mames, está bien interesante y no lo hablé, cabrón. O sea, yo mm. en mi cabeza digo qué pendejo no lo he dicho porque yo me centré en el, en el día uh -huh. la fecha sí. ¿sabes? sí, sí, sí pero sí o sea hay elementos si te das cuenta el paso de bruja las, los olores fétidos la, las estas como se ven como velas los árboles uh -huh. se, se ve impresionante porque pero es curioso uh -huh. es lo mismo de las formaciones de los árboles con los cinco troncos que poder irse por el lado científico y decir la erosión no, la, la, la no posición seca. de la tierra no sé Tal vez es algo que me falta confirmar, porque también, ojo, cuando traes tiempo, pues te centras en todo, caro, uh -huh. ¿no? Pero por ejemplo, te, te acabo de dar un dato que sigue estando al aire, pero lo voy a buscar. Me llamó más la atención ahorita, me, me, pon, me, me voy a poner un poco más incisivo en averiguar el por qué la formación de esos árboles y solamente en esa zona. Uh -huh. Porque o sea, yo, yo no he visto ¿sí? en, en otros... Yo tampoco, pues digo, yo soy un güey de ciudad, casi no he ido al bosque, pero los bosques que he ido no los he visto. Tú veas al bosque de Tlalpan, hay bosques, uh -huh. eh, digo, hay árboles centenarios, de más de 300, 400 años, y pues sus formaciones troncosas son como grandes y muy grotescas y demás, pero no, no están así, uh -huh. en forma de mano, claro. O sea, si te pones a pensar, ok, ¿qué bosque sería referente? Donde hay árboles de más de 300 años, donde podría referenciar si esta formación es por un mal congénito de la flora de esa zona, debería estar representada en ese bosque que tiene cientos de años. Uh -huh. ¿Cuál es mi referencia? Los árboles centenarios. Claro. No hay. De estos, no hay. Ok, es verdad. Sí. ¿Se me explicó? Claro, o sea, estamos agotando todos los recursos lógicos. Vean cómo piensa el investigador. Uh -huh. O sea, como dice. Por eso aludo mucho a Emmett Brown. <laughs> no estamos pensando en la cuarta dimensión. <laughs> sí, cabrón. Sí, sí, ¿no? sí. sí. sí que una persona normal no pensaríamos. Sí, porque tú dirías, bueno, ok, me, me voy con los biólogos. Puede ser, muy buena referencia. Pero dame una data del cómo, dónde hay más. Por eso está la estadística. Claro. Pero yo les digo de antemano, yo tengo una investigación que muy pronto vamos a revelar, cabrón. Qué chingón. De, de un este bueno, le voy a evitar el spoiler acá. Sí, el, el spoiler, Rix. amigo. Gracias. Es una investigación de un duende. Wow. Pero no es un duende común, ¿eh? Ay, a ver. En el bosque de Tlalpan. No me digas eso en Tlalpan. Que ya me han llegado varias historias de allá. Nosotros llevamos como, no te miento, como unos cuatro años investigándolo. ¿Y, y por qué dices que no, no es este, un duende regular? Pues no, porque se mimetiza me el güey. O sea, lo han visto muy pocos, cabrón. Pero no es el clásico. No es el clásico duende que. También hay cada cabrón. Hay un, hay un wey, Oigan, no mamen, cabrón. Hay un tipo que es español, cabrón. Que dice que, que ve duendes, cabrón. Son muñecos, cabrón. Ese es donde he visto. ¿En TikTok? No, en YouTube, hermano. Pero ¿sabes cuánto? 20 millones de vistas, oh, es güey. Lo que Es lo que te digo. Es lo, esos, esos tipos de videos que. A mí me dicen mucho. Ay, es que hasta no ver, no creo. Yo soy puro casi de relatar, Ajá, ¿no? ¿no? O en testimonios rara vez pongo algún video, una fotografía y todo y hay mucha gente que me dice, es que ¿dónde está el video? y es como, güey, para que te ponga un video como los de Carlos Name no voy a poner un video no, güey, deja que veas ese. es que neta es cuando uno dice, no mames entonces, ¿qué qué? ¿hay que hacer mamadas? Uh -huh. exacto, exacto, exacto ¿O sea, en serio? ¿es sí. en serio? Uh -huh. neta, o sea, es un muñeco, cabrón Yo creo que hasta tiene tela, güey ¿eh? de, o sea, gorrito y todo el pedo, sí, ¿sabes? Sí, sí. como los que venden y lo graba el güey en un hueco 20 millones de vistas. Ay, no puede ser. Y dices, no mames, te cae. <laughs> bueno, pues no, afortunadamente nos tienen a nosotros que los vamos a desmitificar. Pero sí, estamos haciendo una investigación, tenemos cuatro años investigando, paramos un poco en la pandemia. Pero lo que te puedo decir es que es un. es que es el clásico duende. No el de gorrito. Es el que se mimetiza en la naturaleza y que usualmente hacen como una como especie de camuflaje, porque ya lo hemos visto en camuflaje. Ok, o sea... ¿A qué te refieres con camuflaje? O sea, como con un tronco, por ejemplo. Ajá. Okay. O sea, se mimetizan en, en el entorno de la naturaleza y como hemos colocado cámaras, claro, lo hemos visto en movimiento. Ok. O sea, lo hemos visto en cómo la naturaleza empieza a como cobrar vida. Wow. Nada no, más es un spoiler ahí besón pero todavía uh. no... A ver. Pero ojo, a nosotros en cuatro años yo todavía les sigo dudando. Creo. O sea, yo sí. a la fecha digo, no mames, ¿será? ¿Será un animal? ¿O será el mismo árbol moviéndose? ¿O no será exactamente que es una distorsión por el ángulo de la cámara, uh -huh. la iluminación? Usualmente es en la noche, luego en la tarde. Pero hay, hay árboles, ¿eh? Hay árboles que... Y es algo bien curioso, por eso la data de los árboles. Porque está grabado en uno de estos árboles centenarios. Qué interesante, amigo. Oye, si por mí fuera, me echaba aquí otras cuatro horas contigo. Pero oye, eh, vamos a ir ya un poco cerrando el tema. Sí. Me encantó, justamente quería preguntarte todo esto de la bruja nahual, porque me encantó el tema. Ahorita nos revelaste muchas cosas que yo al menos no había visto en, ni en tu canal ni en otras entrevistas. No, es de que no, hay, hay cosas que te revelé que no, no, no Gracias, las hicimos. Mm. Gracias, me encantó. O sea, así como que tengo una idea más completa, espero que ustedes eh, tengan una idea es más que completa. ¿Sabes que hiciste la pregunta... Correcta, güey. gracias. ¿Cuál fue? Solo por curiosidad. Justo cómo cómo saber cómo identificar que la zona es, es afamada por brujas, porque sí tiene mucha razón, Rix. Puede ser un correo electrónico, sí, pero puede ser una llamada de petate, uh -huh. donde no hay nada confirmado. Claro. Ojo, confirmamos o reconfirmamos con el dueño de la reserva, ¿eh? Uh -huh. Si no no hubiéramos ido. Claro. O sea, si a mí me llega un mail con, por mucho que sea una gran creepypasta, Gau, mm. no nos hace mover un dedo. ¿eh? Y si, por ejemplo, fuera un caso real, pero el, el dueño de la reserva, por X razón, te dice que no, aunque sí la hay, ¿qué pasaría? Se queda ella al aire. No, todavía hubiera mandado una, un equipo para. Lo que pasa es que la, la narrativa del cuate este era como: entre muy bruja Blair, honestamente. Mm -hmm pero sí tenía como cosas muy específicas referente a los ataques de brujas en otros lados. Okay. A ver si se ha adaptado, a ver si hay bruja. Uh -huh. Pero no bruja la, de, la, de, la que dijimos. De TikTok. De TikTok, no. Uh -huh. No hace ni, ni echa cartas ni en esas mamadas. <laughs> Son criaturas, güey. Sí. Entonces, la data, tenemos data en Hidalgo, tenemos data en, en Cuernavaca Morelos, tenemos una, una grabación de una bruja en vuelo de fuego. ¿Eso dónde es? en Cuernavaca, Morelos. Ah, ok, yo estuve ahí, ahí, ahí tengo mi única experiencia que creo que fue una bruja, puede que Ajá. haya sido ahí. Bueno, nosotros tenemos esa data del 2007, imagínate. Justo fue el año que llovió algo. Entonces, ese es el punto que sí tienes como referencias. Entonces, sí te hace como dudar, a mí la narrativa me hizo dudar, pero la confirmación contundente fue de don Manuel Silva. Uh -huh. Ahora, no solamente eso, cuando mandas un equipo de avanzada, evidentemente te vas, no solamente... Hacia la crónica de lo que ya tuviste, Si no vas a la crónica de los, de los originarios. Uh -huh. y, y eso sí, si nosotros lo encontramos en, en, por ejemplo, para Código Paranormal, lo, lo, lo pudimos grabar. Que todas las lo, los personas adultas mayores te hablaban de las brujas de los barbechos. Ok. O sea, tú, fíjate, es algo bien curioso porque dices, ok, tengo la referencia, ya, ya tenemos tiempo investigando la bruja naval, pero no teníamos la data crónica. Uh -huh. Entonces, cuando llegamos con el carnicero. Y el carnicero te dice, ah, pues aquí las brujas hace 50 años y yo creo que también ahorita son las que le echan el sueño a las mujeres. Cuando los bebés. Ajá. Okay. Y se succionan a los niños. Mm. Te vas a la referencia data de averiguación previa. La data de la entidad. Okay. Y si hay un tiempo en el cual, de, de la época de los 50 para acá, hubo decesos de niños. ¡Oh, wow! con estas cuestiones de atas, son amanecen amoratados, o le llaman el, el como la muerte de cuna, la muerte de cuna. falsamente. ¿eh? Ojo, yo sí. no, a ver, no quiero desafiar la medicina, porque menos. O sea, yo respeto mucho a los científicos, pero sí creo en el mal diagnóstico. Uh -huh. Sí. Y, y tal vez genere, genere una especie como decir, bueno, muerte de cuna uno, el mismo tiene las mismas características que murió en la cuna, pero no vieron tal vez la moratada del, del, del rostro. Uh -huh. Y para ese médico legista, o ese médico dijo, pues es muerte de cuna. Sí, al no poder determinar. a ah, huevo, y a mí me pasó hace poco, al no poder determinar una causa de muerte, ponen oficialmente en la, en la en el acta la que más se acerca o la que sea más probable. Obvio. Sí. Pero ahí sí es huevonada de los médicos legistas. ¿Huevonada o.? O de los la, peritos. La, 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 la imposibilidad de. Determinarlo a ciencia cierta, valga la expresión. O, oh, bueno, pues sí, es que yo por eso digo mal diagnóstico o mal, mal comprobación. Uh -huh. Pero, por ejemplo, uno puede ser en estadística una muerte de cuna que existe, que es el ahogamiento del, del infante por uh -huh. medio de su saliva o algo así, o broncoaspiró, no sé. Uh -huh. Y otro es que presente. A, Hematomas. O ausencia de sangre, que es lo que dice, ¿no? Exacto, que esté medio seco. de la... no, no no, lo succionan por completo, pero sí hay una carencia de ciertos milímetros en la sangre. O sea, bueno, sí, sí tiene que estudiar, evidentemente. Exacto. Pero lo principal es que amanecen fuera de la cuna, por ejemplo. Además, es verdad. Debajo de la cuna o incluso en las ventanas. Claro. O afuera de la casa. O afuera de la casa. Y la... los que pues, pierden, pierden a los desviven, pues es eso, ¿no? Entonces, uh -huh. híjole, es, es que ahí sí ya no es chamba de ellos, no es chamba de nosotros, claro. Entonces lo que hacemos es buscar las actas, uh -huh. ¿sabes? En la data histórica. Así es. Pero eso yo que te hablo ya es como ya con equipo de avanzada. Claro, ya es alguien que sabe como ustedes. Nosotros evidentemente con Don Manuel Silva, con eso tuvimos el chin chin, Aquí hay algo. Uh -huh. Que si no lo hubiéramos tenido y hubiera existido y no lo hubiéramos tomado, ni existiría para nosotros el bastón ritual, lo que te decía en un inicio posiblemente siguiera pasando y nosotros ni lo hubiéramos investigado. Okay. Porque había también muchos clichés en torno al, al, al... Y a ver, antes de entrar al tema de las brujas dentro de la investigación paranormal de nosotros, pues era como la bruja literaria, uh -huh. ¿sabes? Como la bruja era. del cuento. El cuento. Uh -huh. Sí sabíamos de criaturas y demás, pero no era como... No era un tema que decíamos si sí, vale la pena. Uh -huh. Porque sí pensábamos que era como más folclórico y más, ¿sabes? Uh -huh. Sí para hacerlo documental, pero no para profundizar un caso como la bruja naval. Claro. Hasta que llegó la bruja naval. Sí, wow, amigo. De verdad está interesantísimo. Ahorita, no era una pregunta, pero ahorita viéndolo, ¿qué es esta huella? Ah. <laughs> qué, buena, qué buena pregunta. Investigación 2007, el ataque del chupacabras. Wow. Es la pata del Chupacabras. La pata. Eh, nosotros recabamos esta pata, esta huella, en los Tuzlas, Veracruz. Justo yo estuve por allá hace unos meses. Esa, esta pata... nos fíjate, nosotros fuimos a investigar el caso de la, del fantasma de la Condesa... ...en uno de los esteros de los Tuzlas. Uh -huh. Y nosotros íbamos por un caso de fantasmas. Fuimos justamente en la época en que estábamos con Alfredo Adame en Viva a la Mañana. Okay. Cuando llegamos a los Tuzlas... A ver, el programa de Alfredo Adame... Alfredito te manda un saludo, pero uh -huh. ¿cómo chingados con el traje, cabrón. <laughs> Veracruz, güey. Uy, no pinche. Se hasta la madre. Sí. Y Alfredo y su producción, no, no, güey, van de traje negro. Son los hombres de negro, güey. Van de traje negro. Punto. Uh -huh. madre, pues ahí uh -huh. nos tienes, ¿no? Evidentemente la gente nos ubicaba porque nos veía en televisión. Pero, el, el dueño del corral donde había pasado el ataque del Chupacabras. Empezó a gritar. Llegaron los del gobierno. Así, ah, ¿eh? Por los trajes. Por los trajes. Traemos traje negro y lentes oscuros. Cámaras. Y la leyenda urbana. Y, la, y, y bueno, el cuate este. Llegaron los del gobierno. Qué bueno que llegaron los del gobierno. Qué bueno. Ya nos hicieron caso. Y nosotros. ¿De qué? No ve televisión, ¿verdad? <risa> <risa> te lo juro. O sea, si ahí hiciera sí como que no, no creo que vea televisión. Y el, el camógrafo con su cámara aquí. Beto, de hecho, te mando un saludo, hermano. Pues no creo que los vea, cabrón. Uh -huh. Piensa que son del gobierno. Luego, pues más o menos, cabrón, somos los hombres de negro, ¿no? Yo decía, <laughs> total que me me dice, me jala el señor, me dice, venga, venga, acaba de atacar. Yo, ok Yo hasta le dije, no, pero investigación criminal no hacemos, ¿no? Yo dije, pues, no sé, güey, algo les pasó, güey, como algo más. Un güey hizo un, algo. Un, un criminal, ¿no? Uh -huh. Llegamos a una especie de, de establo. Antes de entrar al estero de las... Te, porque nos iban a llevar en la hacia hacia la casa de la condesa. Okay. Y antes de, de entrar había como una especie de, de chocitas o de casitas. Uh -huh. Y la casa del señor, pues muy humilde, con un corralito y todos sus borregos succionados. Ya, sin vida. Sin vida y con dos orificios. Uy. Y con las huellas recientes, cabrón. Y están enormes las huellas. Y esto no es de león. Ni de chiste. No es de perro, no es de y además, bueno, pues imagínate, estábamos ahí, conseguimos yeso y vamos, porque dijimos güey, es uno en un millón y, me, y es algo que a ver sucedió, cara. o sea, es decir, no fuimos a buscar chupacabras. Mm -mm. Fue de nuevo, de hecho, casi todas tus investigaciones, al menos las que he escuchado, son como que llegas por una cosa y terminas de descubriendo sí, algo sí, mucho mejor. Sí, más sí. Interesante. se liga. Todo, a ver, en, cuando estás en el tema paranormal, cabrón, todo te puede referir a una nueva investigación o un nuevo indicio de algo. Cabrón. Uh -huh. Por ejemplo, ahí está el que nosotros hayamos preferido investigar un poco más sobre la huella del chupacabras o la huella del. De, le decían depredador X, uh -huh. no le decían chupacabras. A pues, irnos a perder a la casa de la condesa en a las 3 de la tarde, esperando a que nos cayera la noche y que pues, grabáramos, grabáramos hasta que nos, nos apareciera algo, ¿no? Sí. sí. Entonces, incluso el camarógrafo me dijo: No mames, esta es una meganota, Samuel. Uh -huh. Pues vas, pues órale. Y grabamos esto. Esto se lo llevamos a un biólogo. Esto lo mostró incluso una copia de esta, la tienen a Luisa Cid. Ok. Uh -huh. Ana Luisa sí si es una gran investigadora, te voy a pasar sus datos para que Por la, favor, la entrevistes. Cabrón. Muchas gracias. Una gran investigadora del fenómeno ovni extraterrestre. Wow, wow, wow. wow. De esa vieja escuela de nosotros. Uh -huh. Ella le prestamos, le, le otorgamos una huella porque ella tuvo, ella tiene rasgos de pelo del, del chopacabras. Wow, ok, ok. Es que son, somos investigadores, perdón, pero así es, uh -huh. cabrón. O sea, sí. ella tal vez lo recabó en una investigación de un fenómeno ovni. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Sí, como fotugas. Como nos pasó en, en, en el Metlaca, cuando fuimos a buscar, ya después de esta primer huella, y que buscamos biólogos, y la revisaron biólogos, y me dijeron: no, pues no, ni es león de monte, ni es de perro, ni es de nada. Sí, porque aparte abajo tiene como una parte redondeada. Ahorita le voy a hacer una toma. Esto, cercana. esto que ves aquí, uh -huh. es una garra. Ah, la, una quinta garra. Un es quinto un quinto dedo. dedo. Okay. Exacto. Wow, wow. Quinto dedo es una garra que la esconde justo aquí. Y es que ahí te va, en los borreos que nosotros vimos, estaban succionados, pero tienen, tenían un corte preciso en la, en la parte abdominal. Okay. Y succionó no solamente la sangre, sino un líquido del estómago que no ah. me acuerdo. No me acuerdo cómo... Lo, porque llegaron... Cuando nosotros empezamos a investigar, la neta es que esas fotos las tiene si no me recuerdo Polo Lascano que es un gran amigo nuestro también de Veracruz este y el güey pues me dijo güey no mames o sea si sí es algo extraño que un señor humilde con ocho borregos sí. incluso, o sea, ni, ni siquiera le pasó por la mente de que fuéramos una televisora con un reportaje uh -huh. y él siguió pensando que, era, que éramos del gobierno okay. y yo decía es que no nos hacen caso ya van varios vecinos que le atacan los animalitos y dice, ¿y qué hacemos? Y es su sustento, cabrón. Uh -huh. Entonces, a grosso modo, ya tiene, ya tiene su tiempo esta huella. Pues es del depredador X, tiene unas garras tremendas. Yo sí. hice un bosquejo junto con la directriz de las narrativas de los que, de los lugareños que lo llegaron a ver. Uh -huh. Uno de ellos decía que parecía como un canguro, cabrón. Ajá. Uh -huh. Otro de ellos decía, pues es como, es, es que caben en sus cuatro patas, pero sí se yergue. Entonces decíamos, o sea, entre canguro, entre esto. Y, y, y cuando me dice uno de los biólogos, es un animal de proporciones muy fuertes. Porque para que plasme su huella en el lodo de tal magnitud, tiene un peso tremendo, uh -huh. Antonio. Sí. O sea, no, no es un animal pequeño. Uh -huh. Y sí, se le ven las almohadillas y todo, cabrón. Sí ya está gran, ya está viejita la la huella ya tiene esos ya tiene sus caídas, hermano. Ya. No, pero sí está. Y, y es que yo entrevisté en alguna ocasión, fue de mis primeros invitados Alberto Urquiza, uh -huh. que es de quien más ha investigado de chupacabra en Chile. Uh -huh. Y la descripción que él me dio era igual. Un, un, él dice que su hipótesis es que es un marsupial. Ajá, es básicamente sí. un. que se parece mucho a un canguro, pero sí. de color negro. Sí. Igual muy grande y muy fuerte que puede destazar. Y, eh, y tiene. A... Bueno, nosotros determinamos por el hecho de que decimos, es que cómo escapa tan rápido. O sea, ahí es cuando te pones a debatir con los biólogos. Sí. Y el zootecnista y biólogo que nos fue a asistir fue un amigo de, de Polo y es el que nos dijo, esta área es de unas quinta garras. Dice, entonces tiene un quinto dedo, cabrón. Mm. Entonces define inteligencia. Ok. Dice, y el, y el... Las almohadillas, el peso, o sea, los fal, las falanges del... No, es una patota, ¿no? o sea, sí, cabrón. Sí, sí. Es el tamaño de eh, mi mano. Ajá, sea? En pro, o sea, en proporción de lo que tienes en huella, imagínate lo doble de... A, o sea, lo que lo oprime hmm. está muy grande. Sí, sí, sí. sí. Más que un gran danés. Ajá, ándale, ándale. Entonces le decíamos que es... Y me decía, reserva que alguien tenga un león suelto y que... Pues no destace, no destroce, sino succione. Exacto, esa es otra. ¿No? Uh -huh. y, y salimos con la conclusión que posiblemente no vuela, planea como los sugar Slider. Ok, como con, las ardillas. Como las, las ardillas, que tienen membranas. Uh -huh. Podría ser. A mí la, la, la hipótesis que me compartía don Alberto era que brinca muy alto. Ajá. Por... Como, como un simio, o, bueno, de estos primates este, pequeños, o como un canguro. Por eso los cuartos traseros que son... Y es que aquí en la huella dice, sí, uh -huh. los cuartos traseros deben ser extremadamente fuertes. Ajá. Uh -huh. Como para tener esta magnitud de peso sobre de la tierra, así es. Y que se plasme, cabrón. Ahora, ¿cómo llega que el animal lo sorprende, cabo? Uh -huh. Porque es inmensamente grande. O claro. sea, por eso el león llega y pum, agarra y empieza a agarrar el cuello y a matar. Porque cabrón. tiene un tiro nada más. Porque nada más tiene un tiro, exacto, cabrón. Entonces hablábamos de eso, hablábamos de que incluso podía caer del aire, cabrón. Uh -huh. Y decíamos, ¿pero cómo? Entonces tendría que tener alas. Y dice, no, porque las alas son ruidosas. Entonces esta, esta, decía uno de los investigadores de Polo, no planea. Digo, entonces tiene membranas. Uh -huh. Y ahí empezamos a dibujar. Y yo hice un bosquejo, te lo voy a pasar para sí, que lo, lo muestres aquí. Lo hice en una agenda así, rapidísimo. Entre mi partner y yo. Y este, pues llegamos a la conclusión que era como una especie de, de marsupial. Uh -huh. Exacto. Wow, Con los traseros muy grandes. Y esto es 2007, cabrón. entonces digo. No, y aparte, yo que estuve en esa área de Veracruz hace unos meses, eh, sí, eso tiene, tiene todo el sentido. O sea, tú, tú vas en la carretera hacia Catemaco mm -hmm. y, y pasas por los Tux, pasas todo este rollo, y es una selva, es una jungla. O sea, sí, dices, claro. aquí hay algo que no ha sido descubierto. Ahora, ¿qué, no, qué, qué, qué tan ágil es mm -hmm. que nadie lo ha podido ni capturar en registro fotográfico, bueno, yo a la fecha de los, de los pocos videos o fotografías que he visto del de, de depredador X que usualmente fotografían cómo se llaman estos como mapaches pelones, ¿cabro? Eh, no sé, mapaches pelones Sí, he visto en Estados Unidos hay, hay una hay una enfermedad que les da a los a los mapaches, Ajá. tu Ajá. incluso otras que un pinche mapache y parece pincho para cabras, cabrón. No, he visto osos, pero mapaches no me ha tocado ver fotos ni nada. No, hay uno, hay y hay pues, también también los gringos están regüeyes, cabrón. <laughs> o sea, agarran a, a mapaches así y creen que son animales que no conocen, ¿no? Uh -huh. Porque se ven orejones también así. Okay, okay. O sea, la oreja del mapache no es tan chiquita, güey. Como... Pelón. Pelón uh -huh. se ve medio raro, cabrón. Okay. Es pues bueno. como, pues como una bestia rara, ¿no? Uh -huh. Como que no identificada. Claro. Y otros güeyes también eh, Como perros salvajes y los trasquilan O sea, mm. también hay como mucha ignorancia En torno a eso, pero sí. también es otro punto Que No es uno solo Eso sí lo determinamos Es una especie, claro es, es, es Ahora, la referencia según la Segunda Guerra Mundial A base de, de una Un genetista que determinó Que posiblemente era un experimento mm -hmm. Pues tiene sustento Y no yo honestamente no creo que sea un experimento. No, yo siento que sí si es una especie que no está... Pues, Descubierta. Debería estar catalogada por la criptozoología, pero así también es. la criptozoología no viene en... Son más leyendas que estudios. Ah, exacto. Es lo no, que yo siempre no, le digo No, a, no hay a un la buen gente. estudio de criptozoología que te diga, sí, existe un animal así. Es más, hay un estudio más fidedigno del Yeti uh -huh. que del propio Chocobites. Choc a lo mejor también porque el Yeti lleva más años en el Obviamente. colectivo popular y en más partes del mundo. Bueno. El Sasquatch en Estados Unidos, hay un montón de material, cabrón. Sí, muchísimo. Montón. De, muchos le llaman el, el eslabón perdido, cabrón. Uh -huh. Y hay video, cabrón. Y hay de todo. No solamente el de Patterson. Entonces, es, a ver, es lo que les digo. Es, los gringos en, en la parte muy al norte de, de Estados Unidos, hay gringos que se quedan a la búsqueda del Bigfoot. 100%. El Sasquatch, el uh -huh. Bigfoot. Y obtienen un montón de cosas. Por eso encontramos cosas. Así es. Cuando nos hablamos de la bruja de nahual, pues estamos una investigación de casi 20 años y por eso encontramos cosas. Uh -huh. Te concentras. Y te digo que esto fue así como bien pues, bien X, cabrón. Ya sí. no. Bueno, X en el sentido que no fuimos en búsqueda de esto. Uh -huh. Sí, fue así, literal fue coincidencia. Pero los ataques estaban, vimos unos borregos claro. Y Yo eso, por ejemplo, lo vi en un, en un reportaje que hizo un noticiario serio en, uh -huh. en Colombia. Uh -huh. Exactamente lo mismo que me estás escribiendo. Y pasan a los animales con las uh -huh. heridas, uh -huh. todavía vivos. Y eh, ellos decían que era una gárgola, tenía alas. Ajá. Así que ahí está la... Es que no te explicas cómo huye, o sea, uh -huh. y cómo no hace ruido, uh -huh. cómo llega por sorpresa, pero también cómo ataca a todos. Ahora, muchos hablan de que también en la parte de la lengua tiene una especie de líquido que, ah, okay. como que duerma, o como, como que adormece. O puede ser como el mapache, pero en vez de para alejar, como para atontar. ¿no? Ajá, como, un, como una especie de. Sí, como, como una a pendejador sí <laughs> pero también no te explicas cómo no hacen ruido los otros los otros borregos y o sea, uh -huh. estás hablando de un corral de ocho borregos y los ocho los succionó no manches ¿eh? y en una noche llegaba uh -huh. entonces actúa muy rápido aparte con un hambre voraz a menos que hayan sido varios ahora para chuparte ocho borregos el biólogo dijo es que si fuese otro animal, pues el, el colmillo desgarra, por ejemplo, el lobo, el perro, lo que sea. Y se los comen ¿no? además. Desgarra. Uh -huh. No no, no, no presiona y succiona, cabrón. Uh -huh. Si fuese un vampiro, vampiro murciélago, pues no tiene esa, esa ¿Ese altura. ventura, no Y Incluso el güey metía el dedo, cabrón, y, le ca y no te miento, metía como medio dedo y le cabía, cabrón. Wow. 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 Y el güey decía: Aquí está, o sea, y es más profundo. O sea, debe de estar, debe de inyectar y de, del colmillo debe sacar algo ¿cómo? para que... mm. Entonces sí. ahí estemos un montón de conjeturas. Y me acuerdo que, pues igual así como platicando entre brothers, dijimos: Güey, entonces, ¿qué es? Bueno, con base a esa, uh -huh. fuimos al Metlak. Regresamos como años después a buscar otros, u otros avistamientos y otros ataques del Chupacabras. Y encontramos otra investigación que no tiene que ver con Chupacabras. <laughs> y estábamos en el Metlac, en la selva, ¿verdad? ¿Eso dónde es el Metlac? Igual el Veracruz? En Córdoba, ¿o? Veracruz. Okay. okay. Entonces, el Metlac es como un monte, se le uh -huh. llaman, y hay un puente que, que también es otro tema es otro. Ay, es, que lo... es lo que te digo, que se ligan las cosas. Sí. Fuimos en búsqueda del Chupacabras uh -huh. y obtuvimos una imagen de un gris. Bueno. De un, ¿De un extraterrestre? De un gris, güey. O wow, sea, wow. bueno, ahí se ve, se ve muy notorio el gris. Wow, wow, wow. Pero no solo eso. Yo, la, la verdad es que yo soy bien... Me da huevito un poquito el tema de los extraterrestres y los okay. hombres. A mí, en lo particular. Ok, ok. Porque, porque sí, o sea, sí se ve como un gris. Sí pasó, estaba en cierta altura. Lo pudimos, yo lo pude videograbar. No me di cuenta al instante, nada más vi como una especie de ojos y me centré en eso y listo, ¿no? Uh -huh. Pero yo le decía, pues puede ser cualquier otra cosa, cabrón. Yo le decía, pues dos pinches ahí, pero cuando tú ves el video sí se ve, o sea, sí se ve incluso la forma, todo, la, el rostro, todo. Okay. Pero me llamó más la atención que el Metlac. Es como el bosque de los desvividos uh -huh. en, en, en Japón. En Japón, ok. Y ese, ese puente dije, no, me gusta, me llama más el puente del metraca incluso hay, hay rejas en la actualidad porque pues va la gente y se arroja ah, no hay casos animales como en Japón ¿O es el, son personas? no son personas es el puente de los suicidio, perdón de los pues ya saben qué? de los desvividos <laughs> de los autodesvividos sí entonces este yo me llamo más la atención ese la verdad es que el, el gris pues sí se ve y todo el rollo pero ya no quise indagar más porque dije güey no mames ¿os animo que nos metamos a la selva a buscar un gris, cabrón. Si uh -huh. veníamos por el Chupacabras, ¿no? Sí, es un desmadre. No, es que, a ver, la investigación del fenómeno ovni extraterrestre. Hace un poquito, este, Netflix también y otra plataforma me pidió que investigara cosas de contactados. Honestamente le dije, güey, todos los contactados traen el mismo cholo. Uh -huh. Es muy difícil determinar qué es cierto y qué no. Exacto, y todos los contactados, con todo respeto. Híjole, pareciera que les implementan el mismo chip. O que vieron la misma película. Tienen la misma película, la misma narrativa y no te dicen nada nuevo, cabrón. Uh -huh. Y todos te dicen, no, que yo por telepatía, güey, no mames. No. Uh -huh. Entonces, cuando les dices, ok, por telepatía, vamos a averiguar tu telepatía. Ya no quieren. Una regresión y no jala, Obvio, es, a ver, tengo, yo tengo una regresión con otro, un cuate que tuvo un avistamiento cuando tenía seis años, cabrón. Wow. Casi todos es así, ¿no? Empiezan niños. Sí, sí, bebés. Entonces, este... Y ahí está la sesión, no creo que si sí la tenemos ahí en nuestras redes. Y hace una regresión recordando todo esto, el episodio, y ya hace ruidos y cosas de así, y todo. o sea, bien hecha pues. Pero al final del día es una narrativa que vio de niño, güey. Uh -huh. O sea, yo, aunque yo le haga la regresión, a mí me puede arrojar que puede ser una alucinación de un niño. Uh -huh. No me confirma nada, cabrón. se me okay, sí, claro. O sea, no, no hay un elemento base como lo que te estoy bien mostrando de la borja nahual, tangible, sí. y no solo esto, sino hay un documento en video hay la narrativa histórica, o sea, hay un montón de elementos. Uh -huh. Ahora el chupacabras es un poco inverosímil, pero hay una huella uh -huh. y que claramente no es de ningún animal conocido. Y no solo está la huella, están los ataques de los borregos y los borregos perdidos de una persona que era un, el único sustento. Y el análisis del biólogo. Y aparte el biólogo diciéndome no, güey, esto no es ni un lobo ni nada. Esto, ¿qué es esto, cabrón? Exacto. Eso, esos son los casos que merecen la pena tocarse. Pues es que de, es los que no nos dan hueva. Uh -huh. Pero a mí, honestamente, yo así con todo respeto y a toda la gente, yo, por ejemplo, admiro mucho a Ana Luisa Sida, a mi gran amigo Johanan Díaz, que, que son, son gente que está clavadísima en el tema, ¿no? Sí, claro. Sabrán ellos sus parámetros y demás, pero a mí la fascinación, honestamente, la fascinación, aquí con todo respeto a todos claro. los en amigos y colegas, la fascinación no me llega por voltear al cielo y ver lucecitas, honestamente no. Ok, te entiendo. A mí la verdad sí me llama mucho la atención el tema ovni, pero este tipo de temas, cuando hay algún fundamento, más que una leyenda. Es donde yo volteo. Es más, te lo voy a decir así, Rex. No tanto. Fundamentamos todo con base a la investigación. Yo diría, cuando hay un desafío. Mm, también, también, también. O sea, cuando a mí me desafía, que es algo, por ejemplo, un, un depredador X que funcionó tal vez como una pantalla gubernamental y muchas cosas. Hubo mucha mala información o ocuparon también el tema del, del Chupacabras para poder hacer pantallas gubernamentales. Claro. No lo dudo. Claro. Pero tengo ciertos elementos para ser indagatorias, porque no hay ataques solamente en México. Exacto. Y es lo que me decía Alberto Urquiza. Están en Chile, en claro. Europa, en todo el mundo. Por eso dedujimos, y nosotros en la investigación de los Tuzlas, dedujimos, no es uno solo. Uh -huh. No es el Chupacabras. No es él. Son, uh -huh. Es una especie. Lo mismo me dijo Alberto Urquiza. Y justo decía este Polo. Por eso es el depredador X. Vamos a quitar el chupacabras porque el chupacabras, incluso el con la connotación de chupacabras, ya le, de le daba el, el, el sesgo de decir vota güey, denigrado. Sabes? Uh -huh. Y de hecho deberían quitárselo el pues, término. Sí, es que obviamente el, el chupacabras se lo dieron los pobladores que fueron los primeros que encontraron a sus cabras succionadas. Y ese era el término. Así es. Pero realmente era, te mando un saludo, es el que dice, vamos a poner el depredador X. E incluso hicieron un reportaje ellos para el periódico del de Sol de Veracruz. Okay, okay. Donde viene el depredador X, ataca de nuevo. Wow. Y viene el estudio del biólogo que te digo, con las huellas de todo y viene la huella de nosotros. Qué impresionante, amigo. Pero es lo que te digo. A, a ver, muchos hablan de que es extraterrestre, y lo que tú quieras, pero no. Yo no, ¿no? creo. No, yo tampoco. Ya, yo se lo, incluso se lo dije Se lo he dicho a mis amigos. A ver, yo que un día Porque de repente en los contactismos El contactado Tiende a decir, no, pues va a venir a conocernos Y ya y, y, Te está esperando, ¿no? Uh -huh. y ya se te hizo la noche, güey Y le dices, y luego Ya vino Ah, chinga ¿A qué hora? Ay, ya. ya vino, ya se fue No, vete a la chingada, sí, ¿ves? Sí, 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 sí ese es el pedo. Yo también, por eso, de contactados tengo mucho cuidado, trato de no tocar casos de contactados por lo mismo. Yo respeto, y tenemos una investigación ahí, voy a hablar con él para que pueda revelarlo. Cuando hicimos la búsqueda de contactados. Pero cuando empiezas, tú como investigador, empiezas a escarbarle, uh -huh. y te dice nombres y empiezas a buscar a los que pues, integran la, el episodio. Claro. Y cuando te encuentras un canijo que no, yo por el gobierno no puedo, ay, no mames, mío. o sea. Sí. Yo es cuando les digo, cabrón, o sea, si te encontré, te encontré en Facebook, güey. <laughs> o sea, me dices que la CIA y el gobierno y la china, te avientas un choro ahí como men in black. Uh -huh. Dices, no seas mamón, güey. Te, yo te busqué en, en, en Google, te busqué en Facebook y te encontré. <laughs> sí, ¿Estás la, de acuerdo? Sí sí, 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 Entonces yo siento que ahí también ya traen... Sí, eh. quiere llamar la atención. Yo oh. creo. Yo me voy más por el hecho de llamar la atención. Yo con todo respeto, pero yo le decía a No, a mí me da flojera, amigo. Yo prefiero lo, lo terrenal, cabrón. Es que sí, de cierta forma es más interesante cuando hay algo así. Te digo algo. A ver, te he platicado ahorita fuera de cámara. Yo hablo más de las criaturas de los monstruos que de los fantasmas. A mí me llama más la atención ese rollo, ¿no? Es que son misterios terrenales al final. Exactamente. Día, porque esta cuestión de la bruja como entidad Ajá, del bosque, yo no la conocía. Yo conocía la de la viejita, que sí, hace sí, cosas, sí. de la, 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 la... Ahorita Paco Arias me contó igual una experiencia aterradora de, de un soldado que tuvo que se la contó. No es cierto, un doctor. Okay. Un doctor, y digo, una, una bruja, que era una anciana, Ajá. y se le presenta como una mujer hermosa, guapísima, y ante sus ojos cambia la... Ah, sí, creo que sí aspecto. lo he escuchado. Pero ahí te va, por ejemplo, eh, cuando fuimos con, por, con los japoneses, Don Manuel nos contó una narrativa meses antes uh -huh. de lo que le sucedió a él y con los visitantes. Y él hablaba de una anciana, Ajá. o sea, dice la narrativa con los japoneses, la cuenta él, que se la encuentra en una especie de paso uh -huh. y ellos ven una anciana, dice él, una anciana adulta eh, que no se mueve, que estaba agazapada, toda negra y que le decía a Manuel, señora, por favor, denos permiso, vamos a pasar. Y si se sacudía, se sacudía, no? Entonces dice. Don Manuel, pues para no faltar al respeto, dice que lo no, que no quiso fue tocarla. Entonces le agarró una rama y le dijo: Señora, vamos a pasar, denos permiso. Entonces dice él, suelta una carcajada de mujer anciana grande que se escucha en todo el bosque. Y ¡Pum! Y brinca, y pum. Un brinco. Ah, y dice, y la vimos todos. Y dice Don Manuel que se, se ve como un fuego. Ok. O sea, que, que brincó y, y... Y que los visitantes y Don Manuel se quedaron así como... ¿Qué pasó? Uh -huh. ¿No? Claro. Te habla de una anciana. ¡Wow! Y eso se lo agarró a los japoneses. En, en Japón, la bruja le llaman Mayo. 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 Uy. Dicen eso. Mayo, Mayo. <laughs> ¿No? Y super sorprendidos. Entonces, este... Pues posiblemente sí se representa como... ¿No? Uh -huh. Igual y es también un disuasor. ¿no? Ah, exacto, que es decir, una, una forma que adopta. no mimetismo, como uh -huh. también puede ser el, el mimetizarse como una mujer muy bella, no sé. Ahí está el enigma. Es que ese es el, ese es el tema donde tienes que investigar. Pero estás hablando de una forma terrenal, rick Así es, así es. No, pinche extramierdestres. Yo les puse así, extramierdestres. <laughs> Me han dicho los contactados amigos míos, no, no te voles de ellos. Le digo, güey, a ver, dale. <laughs> Abdúzcanme, cabrón, órale, ¿no? Pero consciente, no sé, cabrón. dice? No, ¿no? abdúzcanme, me metan tubos por donde sea y luego, no. ay, güey, ya, ya estoy implantado, cabrón. No, no mames, ¿no? Uh -huh. Exacto. Nomás un saludo a Michi. Michi es un colaborador, es un Skywatcher de, de Jaime Maussan. También Maussan okay. es un gran amigo mío. Este, y, y Michi tiene unos pinches videos, amigo. ¿De extraterrestres? No, güey, de, de ovnis este, derribados, cabrón. A la madre. Derribados, ¿eh? Sí. Wow. Donde se ven todos, o sea, y ojo, los tenía en formato VHS, cabrón. Uh, ¿Y aún los conservo ya? Yo digo que sí, cabrón. Ese güey no, no lo No. Así entre brothers, pues, yo incluso justo le decía a Michi: no, Michi, es que yo, la neta, así como que. Pues, como para voltear al cielo y andar ahí, me digo, prefiero uh -huh. mil veces poner una cámara a grabar en una casa embrujada hoy. A ver qué sale. Ah, Boston. Todo el puto día ahí, ¿no? Entonces me dice, no, yo te vas a sorprender. Y me enseñó una serie de videos junto con otro partner. Aquí, güey, puso la biblioteca así de su VHS y como seis eh, ovnis derribados por la Fuerza Aérea Americana. Wow. ¿En qué época haces pues yo creo que por los 90 Ah, cabrón. o sea, reciente, yo pensé que en la Segunda Guerra Mundial No, 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 se... no te estoy hablando de 89, 90 Súper reciente Pero se ven, o sea, incluso se ve el tracking De la cámara de VHS Que la están registrando y, y eran materiales militares, güey O sea, y es cuando dices Michi, ¿Dónde chingos no, conseguiste esto, no, cabrón? ¿no? Lo que te iba a decir, ¿cómo consiguió? Y, y decía al Miche, no, eso es dice no eso los voy a guardar, güey Digo, pues revélalos, cabrón No mames Híjole Fácil, se los juro, ahí sí yo lo, nosotros lo vimos en VH, sin video y hasta dijimos, no mames, no es película, güey. Mm. Porque incluso tenía hasta códigos de registro, cabrón. Wow. US Army. Entonces están grabando, bueno, más para darles un, nada más se los puedo dibujar aquí en la mente. Se ve un ovni de esos de plasma, luminoso, cabrón. ¿no? Está así, está así, pasa así, y pasan dos casas, F 15 güey. ¿No? Entonces el güey está camarógrafo así, y de repente se ve como que el camarógrafo se empieza a hacer en plano más general, más abierto, porque pierde de vista el ovni, pero es un ovni enorme, cabrón. O sea, si tú dices, ves a los dos casas y se escucha, güey, los casas, ¿no? Wow. Y se ven las turbinas encendidas en la noche, güey. Y dices, en perspectiva, pues sí tienen una distancia más o menos. Entonces abre la toma el güey. Pasa el pinche ovni, pero el ovni no pasa como si fuese una velocidad grande, cabrón. O sea, pasa así, ¿no? Uh -huh. Pasan los dos casas y se ve como que da la vuelta, vete a saber, como que se vuelve a ver en la toma. Y un casa así se va hacia acá, y ahí empiezan a aventarle los cohetones y el otro voy también por acá, ta, 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 ta. La estrella ta, no, ta. No, no se ve como si fuera como el estallamiento de un avión, no uh -huh. se vio así, pero se ve que le pegan. Y hace esto, wey, ¡pum! Wow. Bueno, cuando cae, cabrón, se ve la tierra, güey. Y wow. se escucha los árboles y todo tronar, güey. No manches. Y nosotros así. Me dice, no mames, cabrón. Saca y se Güey, si ese efecto especial está de no mames, güey. Y más si de los 80, 90. Y dije, no, salió en una peli o qué. No, no, no. VLL. US Army, no sé qué, no sé qué. La fecha de 1800, 1989, 1990. Otro que derivaron durante la eclipse del 11 de julio. ¿De qué año? Del 91. Oh. Y dices, ¿en qué momento pasó? A ver, eso a mí sí me saca de una. Claro, sí. Pero porque estoy viendo un documento, cabrón. Es, lo que ¿Sí te me decía? Ajá. es algo que te aterriza. O sea, llenas la leyenda, llenas la historia de tal. Posiblemente les va a pasar con mi narrativa ahorita que estoy contando con Rix. Porque van a decir, uh -huh. no mames, Pues Yo lo vi con mis ojos, así, lo vi. Que, a ver, sí son muy celosos los, los investigadores de sus materiales, sí, ¿eh? O sea, sí. y con sobrada razón, porque sabe Dios cómo lo consiguió, cabrón, claro pero, sí. pero yo le decía, pues hazlo público, cabrón, Y en ese entonces éramos públicos nosotros. Incluso le dijimos, ¿qué onda, güey? Te presentamos y tú lo público. Porque no se lo quería dar Jaime Mozán. Mm. Ya traían bronquillas el Michil y el, y el con con los Skywatcher y todo el rollo. Pero yo decía, no seas mamón, güey. O sea, sí es, o sea, sí es fidedigno, güey. O sea, no mames, si sí, el, el ovni de Nueva York, cabrón. En ese entonces era el ovni de Nueva York donde estaban en un helicóptero y se ve como una madre les pasa sí. así. Sí. Está muy cabrón ese video, güey. Si sí fue hecho, no sé, güey. Está muy bien hecho, güey. Pues te, saca, te ponía la duda, cabrón. Pero el derribado por los dos F15, güey, dices, no seas mamón, cabrón. O sea, tenía todo, cabrón. Tenía. Sí. Tenía el, soni el, el sonido de los, de los F-15 a, uh -huh. a toda velocidad. Creo que la velocidad del sonido, cabrón. Y sonaban. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Y sonaron cuando. Y sonó cuando aventaron los pinches misiles, cabrón. Que eran misiles de varios misilitos. Así digo. Uh -huh. Como balas o vetas a ver. Pero le vieron, güey. Wow. Y lo derribaron. ¡Wow, amigo! Y le digo le digo al mechigüey: no mames, yo hubiera ido, cabrón. Claro, eh. si tú crees que no fueron, güey. A ver, en buena onda, ¿tú crees que el gobierno de Estados Unidos no hubiera ido? ¿O no fue? Uh -huh. ¿O no recabó esa evidencia? ¿O no la ocultó? Esa es la versión del fenómeno ovni que me atrapa. Sí. No es... la actual, la neta. Sí, es que ahorita ya hay tantos dimes y diretes, amigo, pero... Así en la actualidad ya hay mucho güey como el Farris, güey. Uh -huh. Que se ponían sus pinches casquitos de uh -huh. aluminio, güey. Ya hay mucho güey así, la neta. Sí, y en todos los países. Sí, güey. Este Yohanan este, te voy a pasar su dato para que Por te lo no güey. Yohanan es de esa vieja escuela, de la okay. de la escuela de, de, de lo que te estoy hablando, cabrón. Uh -huh. Y es un güey documentado, cabrón, te habla año de esto, lo otro, aquello, ¿no? Yo te hablo de una anécdota que vi en un video que me enseñó el Michi, güey. Punto, Se acabó. Okay. No 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 te puedo contar más ni, ni. solamente que sí vi la leyenda que era US Army 1989 y el otro del 91. Y videos bien, o sea, súper nítidos, cabrón. Sí, me imagino. Pero nunca salieron al aire. Y yo le dije, güey, pues, ¿para qué los quieres guardados? O sea, ¿cómo para? Uh -huh. Y también creo que es un poco la conmoción de que no, güey, la CIA y todo el rollo, ¿sabes? Eh, no sé. No sé si querer eso. No, yo tampoco lo creo. Es como de, güey. Por eso nosotros decíamos que somos la antitesis de los hombres de negro. Uh -huh. Nosotros evidenciamos. Y sí sacan todo a la luz. A huevo, cabrón. Entonces justo le decía yo al Miche, pues si quieres nosotros nos aventamos el plato, güey, no tengo un pedo. Pero, güey, si nos aventamos a la iglesia encima, cabrón. <laughs> Pero no. no yo... Y ese es el tema. Va a quedar en una pincha anécdota, güey. Sí. Ay, pues ojalá ¿eh? que algún día esos, esos videos salgan a la luz y, y que no falte mucho. Pues yo diría que ya se tardó, cabrón... porque estás hablando hoy por hoy, nuestros videos del 2006, ya los chavitos dicen, hey, ¿por qué no tienen venes que menés? ¿Sabes? Uh -huh. Sí. Imagínate un VHS el formato, cabrón, ¿no? Sí, no mames. Pero yo creo que es más fidedigno porque en ese entonces no se tenía la tecnología de ahora. Exactamente. no y Es más fácil eh, probar un, un fraude en un VHS por, por el proceso que tiene que pasar para digitalizarse. Exactamente, amigo. Entonces... Que en estos... Sí, aquí es súper fácil hacer un montaje. En TikTok. No puedes mames Kika, de efecto. Puedes, un pinche dinosaurio y te hago a Kika. Uh -huh. ¿no? En pantalla verde y ahí está. En TikTok, en TikTok, o sea, ya ni te digo algo más, algo mejor hecho. Ya ni siquiera es exacto, ni siquiera necesitas el estudio. Uh -huh. Exacto. Ya solamente la aplicación te lo da. Exacto. En cambio para VHS hay que hacer lo que decías que hace tu software. Hay como de que separar, ¿no? La, la clásica de PC Pro. Exactamente. No, pues yo, yo que les diría. Eh, si quieren observar el cielo, sigan observando, pero le voy a un artículo, no, 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 yo con todo respeto, yo en, en, insisto, tengo grandes amigos investigadores y pues mis respetos, pero no, a mí sí ya, huevita. Pues sí, amigo, amigo, de verdad yo me echaría otras cuatro horas, pero creo que ha sido el capítulo de podcast más largo Ay, que hemos chido. hecho. Gracias. Muchas gracias. gracias eh, un último mensaje para despedirte ya de, de la audiencia en este episodio. Pues eh, que sigan canales como el de RIX, que sigan canales como el de nosotros, Agentes de Negro, que sigan canales que los haga razonar y pensar, que sigan canales que los hagan analizar y que opinen siempre, no, no que los hagan hacerse borregos. Entonces, analicen todo, no nos crean a nosotros. Investiguen ustedes. Muchas gracias. Pues, amigo, muchísimas gracias eh, por este episodio. De verdad fue un honor eh, y un gusto estar contigo aquí platicando. Ojalá se pueda repetir la, la ocasión. Por supuesto, amigo. Siempre quedarás invitado aquí en el, en el canal. Una, una gran Muchas conversación gracias. que. Le podemos dejar otras 3 horas de plática, me encantó, muchas gracias. A ustedes amigos, por favor denle like al video, suscríbanse, activen la campana de notificaciones y sigan tanto a Antonio en sus redes, se las voy a dejar en la descripción, en el comentario fijo y el canal de YouTube de los agentes de negro está etiquetado en el título del video aquí en YouTube. Muchas gracias a todos los que vieron este episodio, los que escucharon en Spotify. Les recuerdo que me sigan en mis redes, se las dejo en la descripción de este video, así como los links a que compren mis libros en Amazon de terror. Son de ficción, pero a lo mejor por ahí se encuentran algo medio real, porque sí llevan varias cosas que digo, oye, ¿cómo sabía esto yo? Claro. Eh, aquí me, me toco muchas cosas con lo de los diableros. La referencia, y, amigo. Y claro, claro. Que dices, wow, ¿no? Eh, y también el link en eh, mi, mi correo electrónico y mi WhatsApp, por si tienen alguna experiencia paranormal que quieran compartir con nosotros. Muchas gracias y nos escuchamos en oscuridad.